personas que se encuentran hoy día conectadas, que te damos también la bienvenida. Don Sergio Troncoso de la UNEMI, don Carlos Caimanque de la Seremi de Salud, de parte de Minera Los Pelambres, ¿cierto? Está don Rodrigo Lotina, está don Cristian Martínez, don Cristian Sáez de Bomberos, se ha excusado el Seremi de Minería. Y bueno, solamente decirles que como contextualización, vamos primero a escuchar la presentación que va a hacer Bomberos. Para nosotros, como decía, más allá del plan, porque también estos temas se vienen, la verdad, conversando hace muchos años aquí en la localidad, nosotros realmente lo que nos interesa más es cómo a la brevedad somos capaces, entre todos los actores, ¿cierto?, que estamos acá, ¿cierto?, poder implementar un plan. Sabemos de que hay lugares, ¿cierto?, que son de alta preocupación para la comunidad, como son la escuela, ¿cierto?, que está hoy día en una zona de riesgo, ¿no? Y entonces, justamente, queremos que efectivamente, a partir de este tipo de reuniones, ¿cierto?, que son expuestas de manera transparente, que además son públicas, ¿cierto?, y que es donde, más allá de las personas, y agradezco, ¿cierto?, la presencia de los vecinos y vecinas que están acá, también puede quedar, ¿cierto?, un testimonio público de que efectivamente la manera como estamos abordando y enfrentando este tipo de temas que son tan relevantes para una comunidad, para un valle completo, ¿cierto? Y por supuesto, decirle a todos los vecinos y vecinas que cuentan con el respaldo, ¿cierto?, absoluto de este alcalde, de este consejo municipal, para poder exigir, ¿cierto?, que estos planes puedan implementarse a la brevedad posible. Entonces, dicho esto, ¿cierto?, esta instancia participativa, posteriormente, ¿cierto?, vamos a abrir, por supuesto, las palabras al Consejo Municipal como a la autoridad para poder efectivamente clarificar todas las dudas y si es que es necesario, ¿cierto?, y que también necesario ser se consultado, consultaba, si es que es necesario necesario hacer hacer más al consejo Consejo extraordinario acá, por Extraordinario acá, por supuesto, supuesto, que los que lo vamos vamos a a hacer. hacer. Solamente Solamente como como dato, dato, yo fui yo fui concejal concejal también también 8 años, 8 años, no no recuerdo recuerdo haber haber tenido tenido un un consejo consejo municipal municipal en la en la localidad localidad de de Caimán y por lo Caimanes, por lo tanto tanto también también creemos creemos que es que es importante que la importante que comunidad de la Caimanes comunidad de tenga Caimanes claro, tenga claro, ¿cierto?, que ¿cierto? efectivamente para Efectivamente para nosotros nosotros es es fundamental fundamental el el trabajo que trabajo que vamos a vamos a hacer hacer entre en todos todos los los sectores sectores rurales rurales en el en el Valle Valle de Cubillo y Cubillo y también también en el en Valle el de Valle Quilimarí. Quilimarí. Dicho esto, Dicho esto, entonces le entonces vamos le a damos dar la palabra para escuchar la escuchar la presentación primero y después presentación vamos un primero y después vamos poco clarificando clarificando el tema de la la implementación implementación de este plan de de emergencia, emergencia que es tan tan importante y importante y tan tan sensible, sensible, ¿cierto?, ¿cierto?, para la para la comunidad comunidad de de Caimán. Caimán. Así Así que, que, no don sé, Cristian Cristian o o Cristian Martínez, Rodrigo, damos vamos. la Damos la palabra palabra entonces entonces a a don Cristian Cristian Martínez, Martínez, ahí ahí para para que que pueda pueda presentar. presentar. Muchas gracias, alcalde, consejo municipal, vecinos. Yo soy Cristian Martínez, soy el director ejecutivo de la Fundación Bomberos de Chile. Vengo en representación de Bomberos de Chile. Hace algún tiempo atrás se nos encargó una tarea, que estudiáramos una forma, que fuera una forma participativa y muy técnica de hacer un proceso de implementación de un plan. Bueno, se me fue. Me acompaña Benjamín Moreno Naranjo, que es el jefe de operaciones de Bomberos de Chile, y don Cristian Sáez Caris, que es sociólogo, que va a estar encargado de la ejecución de este programa. Bueno, devolviéndonos un poco a los orígenes, se nos encarga esto con una metodología distinta que no conocíamos, que era de participación ciudadana bajo el método APEL, que era validar los procesos de cada una de las cosas que queríamos hacer con la implementación de este plan. Un poco para aclarar, Bomberos de Chile no va a hacer el plan de emergencia, sino que Bomberos de Chile va a implementar el plan de emergencia que ya está realizado y fue encargado por la Municipalidad de Los Vilos en su momento. Y lo que vamos a hacer nosotros es, en un proceso de 24 meses, que va a ser una etapa intensa y después una etapa de seguimiento y de actividades de validación, vamos a hacer un proceso crítico de análisis técnico a través del Sistema Nacional de Operaciones del plan de emergencia existente, porque hay un plan de emergencia existente. O sea, no,
No es que no exista nada, sino que existe un plan de emergencia y la idea es implementar ese plan de emergencia. No a través de un estudio de gabinete cerrado, sino que a través de esta metodología que nos propusieron, que era de la PEL, que era de la participación activa de la ciudadanía en cada uno de los procesos, de las personas o los actores que actúan en una emergencia. Ahora, ¿por qué eligen a Bomberos de Chile? Bueno, no existe organización o organismo técnico en Chile que tenga la experiencia que tiene Bomberos de Chile. Son 171 años de historia en procesos de emergencia real, o sea, de participación real en emergencias de todo tipo, principalmente en el último tiempo de las emergencias que son ocurridas con ocasión de la naturaleza. Este proceso de validación técnica o de estudio, que va a durar 2 o 3 meses, de acuerdo a lo que va a presentar Cristian un poco más en detalle, lo va a hacer el Sistema Nacional de Operaciones de Emergencia. ¿Qué es lo que es el SNO? Es un organismo muy técnico que está integrado por profesionales de distintas áreas de la emergencia, ingenieros, vulcanólogos, etc. Hay una serie de expertos que van a participar en ese estudio y de personas que han trabajado en implementaciones de planes de emergencia a lo largo de Chile. ¿Qué nos va a arrojar ese estudio? Con la participación de los actores que van a participar, que son ustedes mismos, que integran la comunidad, porque en definitiva lo que necesitamos es que la comunidad sepa cuáles son los procesos de la implementación del plan de emergencia y participen en la validación de cada uno de los pasos que vamos a seguir en adelante. Ese proceso crítico o de discusión también lo vamos a someter al conocimiento de ustedes de cuál va a ser el resultado. Porque este plan de emergencia se hizo algo así hace más de 2 años, 3 años, por lo menos, y por lo tanto la ley ha sufrido modificaciones y alteraciones, por lo tanto hay que actualizar, hacer las mejoras y hacer y detectar las brechas que puedan existir en ese plan de emergencia. Pero lo entretenido de esta forma de hacer este programa o este estudio, alcalde, consejo y queridos vecinos, es que ustedes lo van a conocer, cada una de las partes que conforman este plan de emergencia. Y una vez que esté validado por los organismos, no tan solo por ustedes, sino que también va a haber un proceso de validación por los organismos técnicos competentes del Estado. ONEMI, Cernagiomín, Carabineros, Bomberos y la comunidad. Una vez que esté validado, vamos a empezar a implementar, o el municipio va a tener la posibilidad de implementar este plan de emergencia, con un valor agregado que es la construcción de la gobernanza de una emergencia. Porque lo que pasa generalmente en una emergencia grande es que llegan muchos recursos y finalmente la concentración en la operación de la emergencia se destina a atender a los que vienen a ayudar, en vez de ser todo lo contrario, que los que vengan a ayudar se preocupen realmente de los que necesitan la ayuda. Y por lo tanto, construida esa gobernanza de la operatividad de la emergencia, vamos a estar en condiciones de que ustedes mismos gobiernen la emergencia en una primera instancia antes que concurran otras entidades regionales o nacionales a prestar auxilio. Pero en una primera instancia de la emergencia siempre hay que tener una gobernanza clara de quiénes son los actores, cuál va a ser su rol. Y eso es lo que vamos a descubrir, eso es lo que le vamos a compartir a ustedes, a través de la metodología que nos pidieron, que era de la PEL. Yo, para ir en el detalle de las actividades, voy a dejar a Cristian Sáez, que te va a graficar cada uno de los elementos que contempla este plan. ¿Me presta el pasador de diapositivas? Muy buenas tardes, señor alcalde, señores concejales, señoras concejales, vecinos, vecinas. Para nosotros, y para mí en particular, lo hablo, me tocó estar acá hace 26 años, recién salió de la U y me tocó hacer el proyecto Posta de Salud Rural de Caimanes. Así que me une un poquito la historia y está haciendo recuerdo de aquellos años, ¿no? Y hoy día estamos con Bomberos y uno dice, bueno, Bomberos tiene valores que creo que ustedes comparten, que es la excelencia, la transparencia y la honestidad. Es la institución más valorada por los chilenos. Y por lo tanto vamos a tener un trabajo que se va a intentar instalar desde la impecabilidad. ¿Sí? O sea, la excelencia. Hay cinco productos que tenemos que entregar. El número uno es cómo trabajamos un plan de reducción de riesgo de desastre basados en el plan específico de emergencia ante eventual vaciamiento del tranque El Mauro en el Valle de Pupillo. Así se llama el texto. ¿Sí? Y ese texto está aprobado por la ONEMI. Y nuestra tarea es ejecutar lo que ahí se planteó. Pero como dijo bien don Cristian Martínez, tenemos que actualizarlo
a las preocupaciones de hoy. ¿Y con quién se hace eso? Con organismos técnicos, pero este método lo obliga a hacer con la comunidad. Esa es la gran diferencia. Segundo producto, se van a formar las brigadas comunitarias con los cursos CERT y se van a entregar todos los equipamientos para los vecinos que participen en esa capacitación. Y también un plan de apoyo psicosocial del riesgo, que es fundamental para restituir la normalidad ante un eventual fenómeno dañino, ¿no? En tercer lugar, se va a entregar una preocupación que los vecinos y vecinas tenían, el plan del programa de seguridad escolar. Toda escuela tiene un plan de emergencia. Toda escuela tiene un equipo. Van a ser capacitados todos. Y se va a difundir a toda la comunidad educativa en qué consiste este plan. En cuarto lugar, y esto es muy interesante, porque en el fondo lo que hay es confianza o desconfianza, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú gestionas la confianza? Simulando, haciendo como si ocurriera algo. ¿Cómo le llamamos a eso? Simulacro. Entonces, vamos a hacer un simulacro con observadores independientes. Entiéndase, por ejemplo, Fernando Santibáñez, meteorólogo, que formó parte del panel del cambio climático, que fue premio Nobel en el 2011. Por ejemplo, el señor Juan Cayupi, vulcanólogo, el más antiguo de la ONEMI. Por ejemplo, Marcelo Lagos, el geólogo que ustedes ven en la televisión, ¿cierto?, dando a conocer cuando pasan fenómenos de este tipo. Y un observador internacional también. Cosa tal de que ellos, junto a la comunidad, van a tener una lista de chequeo y van a poder decir qué funcionó y qué no funcionó, para que siempre el plan se vuelva a mejorar. Y el último de los productos es la instalación de capacidad en la Municipalidad de Los Vilos. Bomberos está presente en todos los territorios. Hoy día tuvimos la oportunidad de conversar largamente con el comandante de bomberos de acá. ¿El comandante de Chile? Director de bomberos. Y la verdad que tenemos que dejar las capacidades en el Departamento de Salud. Tenemos que dejar las capacidades en el Departamento de Educación. Tenemos que dejar las capacidades en el equipo que dirige Emergencia y Seguridad Pública. Tenemos que dejar instaladas las capacidades también en bomberos, en el cuerpo de carabineros y todos para poder actuar en un momento determinado. Este documento va a ser entregado a la secretaria municipal, alcalde, para la distribución en detalle a cada uno de los integrantes del Consejo Municipal y también va a quedar abierto para que también la comunidad lo pueda conocer, ¿ya? Por lo tanto, no voy a detener en todo el detalle, para que después lo puedan leer con calma, ¿sí? Vamos a tener, el primer desafío lo puso bien don Cristian Martínez, dijo, los mejores de Chile, de bomberos, se llama Sistema Nacional de Operaciones. Ellos van a revisar el plan y van a decir que está bien, que está mal y que les falta. En segundo lugar, vamos a aplicar este método APEL, que traducido al español se llama Proceso de Concientización y Preparación de Emergencias a Nivel Local. ¿Quién lo recomienda? Una organización. ¿Cómo se llama esa organización? ICMM. ¿Qué es esta organización? Es como la ONU, pero del mundo de la gran minería, que le ha exigido a sus asociados que cumplan con otros estándares de calidad. ¿Qué vamos a hacer? Proceso participativo durante todo el periodo. Vamos a entregar un análisis técnico, comunicacional y un descriptor técnico del tranque El Mauro, para que todo el mundo pueda comprender cómo está compuesto, cómo se construyó. Vamos a tener un mapa de actores para una emergencia. ¿Quién debe hacer qué cosa de cada organización y de la comunidad? Vamos a crear un grupo de coordinación de planeación de emergencias a nivel local. Eso implica que no solamente está la empresa, no solamente está el municipio, no solamente está el Comité Operativo de Emergencia, sino que los miembros de la comunidad se sientan a la mesa como un actor con igual capacidad de opinar. ¿Se entiende la gran diferencia? Y este grupo de coordinación de planeación de emergencia a nivel local va a tener un taller concreto para inteligentemente entre todos decir cómo se va a trabajar, se van a registrar todos los compromisos, una reunión mensual. Vamos a tener una reunión que nos pidió nuestro director ejecutivo de la fundación. En 15 días más vamos a estar acá de nuevo. Y les vamos a entregar un reporte de cuál es el estado de avance.
Eso es el día miércoles 17 de agosto. Y después vamos a reunirnos una vez al mes. Vamos junto a ustedes a definir al COE, ¿no?, y la comunidad necesidades de capacitación, cómo se van a registrar los acuerdos para que nadie salga de la reunión y diga, no sé qué acordaron, cómo se van a registrar los compromisos y cómo se van a comunicar los avances. Nos vamos a poner de acuerdo. Se va a elaborar un reporte de recursos para la emergencia por el Sistema Nacional de Operaciones. ¿Qué tiene Caimanes y el Valle y qué no tiene para responder ante un incidente? Vamos a elaborar una matriz de riesgos que implica qué tipo de evento pueden ustedes vivir, cuántas personas estarían en riesgo, cuál es el tipo de riesgo, qué efecto residual de largo plazo puede haber, ANAPA subterránea u otras cosas que no son a la primera vista. ¿Cuál es el impacto ambiental? ¿Cuál es el riesgo de impacto secundario? ¿Y cuál es la probabilidad que ese evento ocurra? Vamos a entregar esta matriz de riesgo, trabajada en equipo. Se la entregamos al Sistema Nacional de Operaciones y ellos la corrigen técnicamente, con las palabras adecuadas. Vamos a elaborar un borrador de un plan integrado de gestión de la emergencia del Valle Pupío, que es como la traducción de este plan específico, porque no creemos que solamente la única variable de riesgo puede ser el tranque. Pueden haber incendios forestales, pueden haber otros riesgos, por eso le llamamos Plan Integrado de Gestión de la Emergencia en el Valle Pupío, donde va a tener una propuesta técnica de equipos de comunicación físicos, teléfonos satelitales, etc. Plan de capacitación, equipamiento requerido, cómo se produce la alerta, cómo se evacúa, cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, cómo se suministra agua potable de manera alternativa, cómo hay estudios de prueba rápida para medir impacto y poder contener, y mecanismos de acceso rápido y coordinado a la información, más un modelo de trabajo de limpieza. Se va a hacer un análisis también, un taller con la propia grupo de coordinación, va a haber un taller en el cual vamos a establecer escenarios. Vamos a registrar los temores y las preocupaciones de los vecinos y vamos a ordenarlas para que éstas sean bien gestionadas. Y después que redactamos el borrador, que tenemos el análisis de escenario, vamos a volver a ver el plan y lo vamos a corregir con los últimos análisis de fortalezas y debilidades. Y van a poder los vecinos y las vecinas todavía decir, quiero cambiar algo. O un señor representante carabinero, ¿sabe qué? Yo no estoy tan de acuerdo en el rol que le asignaron a carabinero, porque la primera respuesta es de quién vive. Y nosotros no estamos ahí, entonces bomberos. Ese tipo de detalles. Y por supuesto, se va a ver una, podríamos denominar, un taller donde quede muy claro los compromisos. Porque para que funcione el plan, requiere roles muy claros y que no haya ninguna confusión. Después vamos a hacer un taller de inducción en el plan integrado de emergencia. Van a viajar a la Academia de Bomberos en Santiago, no sé si tienen el gusto de conocerla, pero es la academia de gestión de la emergencia más importante de América Latina y una de las mejores del mundo, donde vamos a trabajar el juego de roles, vamos a simular un evento y cómo reaccionan cada uno de los integrantes. Vamos a también revisar en detalle y les vamos a enseñar algo que es como lo que más le preocupa a la gente. Les vamos a enseñar a elaborar un plan de activación ante un incidente. PAI. Esto es lo clave. Es decir, que si pasa algo, ¿cómo actúo? Vamos a elaborar un informe ejecutivo del plan integrado. Lo vamos a transformar en PowerPoint y PDF, quiero decir. Un video explicativo y un folleto para distribuirle a toda la comunidad y sepa en qué consiste este plan integrado de emergencias. Después vamos a incorporar un proceso de validación ciudadana previamente a entregarlo a la ONEMI para que se verifique el compromiso de la municipalidad de que se ha ejecutado el plan específico de emergencia. Y la fundación, a través de la municipalidad de Los Vilos, va a solicitar la supervisión técnica de manera formal ante la ONEMI. Posteriormente a eso, este plan integrado, que es la ejecución del plan específico de emergencia, va a haber una firma oficial por parte del alcalde
la gobernadora y el director regional de la ONEMI en presencia de las autoridades locales. Y por último, se va a elaborar un plan de cómo se comunica este plan integrado de emergencia con afiches, con capacitación, y se va a hacer un seminario que se va a llamar Actuación Ciudadana en Condiciones de Emergencia en el Valle de Pupillo. Le podemos cambiar hasta el nombre con participación, por supuesto, esto es simplemente una propuesta. Se va a elaborar un programa de simulacros para los años 2022-2023. Se va a hacer un taller de cómo ustedes pueden evaluar ese simulacro con una listita y van a ir evaluando. ¿Estuvo o no estuvo? ¿Llegó o no llegó? Y esa lista de chequeo va a permitir que hagamos mejoramientos al plan de emergencia. Luego va a haber un pequeño plan de marketing para que nadie diga que no sabe. Ya me han dicho, nos descontaron acá, que lo que más se estila es el WhatsApp y el Facebook, que es lo que la gente ve acá en el territorio. Y vamos a hacer un seminario final que se va a llamar Emergencias en el Sector Minero y Actuación de la Comunidad, el caso del Valle Pupillo. Vamos a traer un experto de la ICMM a nivel internacional. Se va a presentar por parte de la Municipalidad de Los Vilos el Plan Integrado de Emergencia. Un representante de la comunidad va a exponer un plan de activación ante un incidente y vamos a hacer un panel para ver los aprendizajes que hemos tenido durante todo este proceso. Esto es más sencillo, esto es lo más grueso de lo que vamos a hacer en el territorio. Se van a formar las brigadas comunitarias con cursos CERT y un plan de apoyo psicosocial del riesgo. Son 40 personas con 20 horas lectivas y se les va a entregar los equipos de protección personal a todos. Esa brigada se va a constituir acá, en Caimanes. Va a haber también un curso en materia de psicología de cómo brindar apoyo psicosocial en el riesgo, que son 9 módulos de 3 horas para 15 integrantes del equipo de salud local. Y también se va a formar a 20 líderes sociales de Caimanes en liderazgo y comunicación efectiva, diagnóstico situacional, técnicas de autocuidado, primeros auxilios psicológicos y técnicas de intervención comunitaria para recuperar la normalidad. En tercer producto es el programa de seguridad escolar que está regido por el Mineduc. No hay tanta novedad, es lo que se hace, pero vamos a entregar folletos, afiches y un curso de capacitación para toda la comunidad escolar. El programa de simulacros y simulaciones se basa en que el tranque del Mauro tiene ciertas características, ¿no? Y ustedes tienen algún temor, y ese temor tiene que ser abordado a través de este simulacro. Por eso se va a entregar el informe cómo hacerlo y el plan de acción de un incidente, ¿no? Y se va a capacitar también al equipo de Minera de los Pelambres, que tiene que reaccionar exactamente como el plan lo indica, ¿sí? Y se les va a capacitar en la cómo responder ante una emergencia y los mismos roles que ya se trabajaron con la comunidad. Y después se hace este simulacro que buscamos gestionar la confianza, donde va a haber una planificación, un plan ejecutivo, reuniones en terreno y luego se elabora la lista de chequeo y se ejecuta. Se hace una invitación formal, se confirma y se financia el grupo de observadores nacionales e internacionales. Se hace el ejercicio simulacro y después, junto a este grupo integrado por la comunidad y el Comité Operativo de Emergencia, se entrega un reporte. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué hay que mejorar? Y por último, instalar las capacidades de la Municipalidad de Los Vilos para que esto se mantenga en el tiempo. Implica que vamos a crear una escuela de capacitación en gestión de emergencia y el Plan Integrado de Gestión de Emergencia del Valle Pupillo, donde se van a analizar casos de emergencia a nivel nacional e internacional, cómo se gestiona una emergencia, qué es un plan de activación de incidente, en qué consiste el plan integrado de emergencia del Valle Pupillo, y se le va a hacer seguimiento, evaluación y mejoramiento. Estos 5 productos son los que Bomberos de Chile tiene que entregar en un tiempo determinado al servicio del mandante, que es la Municipalidad de Los Vilos, y que estamos muy contentos de poder encabezar. Eso es, queridos vecinos y vecinas, muchas gracias por su tiempo. Cristian,
Una consulta general nomás, en términos de los tiempos de implementación de esto, ¿eso está considerado en términos de, si nos pueden explicar un poquito, porque eso es una materia importante? Don Cristian. Este programa se pensó, este programa se pensó con la posibilidad de ser súper participativo, por lo tanto, creamos actividades para 24 meses, entendiendo que lo más importante se va a hacer dentro de los 3 primeros meses, que es lo que nos importa a todos, si es que el plan de emergencia actual vigente tiene la facultad o tiene los aspectos técnicos que la ley establece. Despejado esa etapa importante, empezamos con un proceso de capacitación y participación, y lo que teníamos destinado 24 meses, podemos ir adelantando los procesos para poder hacerlo de manera más rígida. Pero existe el riesgo, el temor de que los vecinos, que queremos que esto sea muy participativo, porque en realidad nos importa a todos, principalmente a los que viven en este sector, puedan participar activamente en todo cada uno de los procesos. Entonces, por ejemplo, si en 15 días más o en 30 días más tenemos la capacitación para llevar a 15 o 20 personas al campus de la academia, ojalá que vayan los 15 personas y que esos 15 se mantengan en la próxima actividad y en la próxima actividad, porque en definitiva es un proceso bien participativo. Y como esto está pensado en 24 meses, también tenemos la posibilidad de ir adelantando los procesos. Por eso, Cristian le va a compartir las actividades y la carta GANT al Consejo Municipal, para ir viendo o que ustedes vayan analizando si es que vamos adelantando algunos procesos en conjunto con la gobernanza que se va a construir, comisión de las personas que van a participar. O sea, vamos a hacer todo el proceso muy participativo, pero en estricto rigor, para no fallar en los tiempos, y para, a ver, lo que quiero exponerles es que nosotros no somos una empresa técnica, una consultora más. Nosotros somos Bomberos de Chile, por lo tanto, a mí lo que me han encomendado desde el Directorio Nacional es cuidar la imagen de Bomberos de Chile en cuanto a la seriedad, a la objetividad y la transparencia de los procesos. Por lo tanto, no quiero que por acotar los tiempos y hacerlo todo bien rápido, con el objeto de rentar rápido, tengamos que entregar una cosa no muy buena. Todo lo contrario, es asegurarnos que el proceso de participación y los elementos y los productos que nos comprometemos a entregar sean de excelencia y que ustedes mismos puedan certificar esos procesos. Por lo tanto, va a ser una agenda bien flexible en cuanto a los tiempos, en cuanto a las fechas. No sé si me explico bien, alcalde. Gracias, Cristian, por la presentación. Vamos a abrir una línea de consultas, ¿cierto? ¿Le parece, concejales, que primero escuchemos a los representantes de la comunidad y después, digamos, hacemos las intervenciones? Así que les voy a pedir lo siguiente, mire, que las personas que puedan hablar, ¿cierto? Decir su nombre para que quede grabado ahí en el acta. Esta es una sesión formal de consejo, por lo tanto, tiene un acta. Y yo creo que la metodología que vamos a seguir, digamos, en términos de la formalidad, va a ser justamente a través de sesiones, porque es importante que posteriormente, digamos, tengamos un documento formal, ¿cierto?, que nos permita también, en conjunto con la comunidad, poder hacer seguimiento. Así que, dicho esto, les pido que las intervenciones, ¿cierto?, sean bien precisas, con opiniones o consultas para que se puedan ir clarificando inmediatamente. Así que ofrezco la palabra al representante de la comunidad que se encuentran presentes en este momento. ¿Una duda, consulta? Ofrezco la palabra. Y al señor, después don Carlos, y ahí vamos. Sí, está abierto. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Claudio Villaló, yo soy el actual presidente del Comité de Defensa de Caimán y Valle del Pupío. Lo primero es decir que
el Comité de Defensa siempre se ha caracterizado por dar a conocer las irregularidades que ha presentado la compañía minera desde que se iniciaron la construcción del tranque Relave, los inicios, hacia adelante, hasta ahora. Y el plan de emergencia no quedó exento de eso, ¿ya? Yo no quiero decir que todo el plan esté malo, no quiero decir eso, pero sí tiene alguna falencia y que la hemos caracterizado con algunos, o la hemos identificado con algunos técnicos que nos han asesorado. Entonces, bueno, esta persona, hay un órgano que es de internacional, independiente, de los Estados Unidos, y hay otro que son algunos técnicos de Santiago, chileno. Y yo, señor alcalde, quisiera pedirle si ellos pueden ser partícipes y que sea muy resumido lo que ellos quieren indicar sobre este plan de emergencia. Por supuesto. ¿Están conectados? Ya. Yo sí. Le damos la palabra entonces para que se presente y lo escuchamos. Bueno, yo, si Claudio me da la pasada. Claudio, ¿puedo yo? Sí, adelante. Por favor, ya. Su nombre. Patricio Bustamante, llevo 20 años en este proceso más o menos, acompañando a la comunidad de Caimanes. Y yo quiero hacer una observación bien precisa, muy corta, si me permiten presentar. ¿Puedo compartir? Sí. Sí, adelante. ¿Se ve? Sí. Ya. Sí, adelante. Bueno, a mí me enviaron el plan, yo trabajé sobre lo que me enviaron, y hay una cosa que me preocupa, absolutamente. Si un plan se basa en una premisa falsa, el plan está mal, por muy detallado, por muy preciso que sea. Puede estar muy buenas las medidas, pero si la premisa inicial es falsa, no sirve. ¿Qué es lo que me preocupa del plan que presentó la municipalidad? Parte de la base de lo que informa Minera Los Pelambres, de que en caso de derrame, el lodo va a llegar a 6 kilómetros bajo el muro. Eso es lo que dice la lámina que aparece en el informe. Lo rojo es el lodo. Y hasta Caimanes llegaría un pequeño flujo de agua que sería como el residuo que llegaría hasta Caimanes. Eso es lo que se, en eso se basa el plan. Una cosa es lo que dice la minera Los Pelambres y otra cosa es la realidad concreta que ha pasado a lo largo de todo el planeta, y voy a poner un solo ejemplo. La verdad es que si se derrama el tranque completo, el agua va a llegar hasta, el barro va a llegar hasta los virus. No a 6 kilómetros como dice Pelambres. Es demasiado relave para llegar a solo 6 kilómetros. Imposible. ¿Cómo podemos saber eso? Aquí está el ejemplo de voy a presentar esto. Ya. En Brasil se derrumbó un tranque de una minera Samarco. Acá arriba vamos a ver. Es era un tranque pequeño comparado con el Mauro. Si se fijan arriba, a la derecha, está el derrumbe. Eso fue filmado. Fíjense la velocidad, la cantidad de lodo. Y eso es pequeño comparado con el Mauro. Bueno, si se fijan acá abajo, vamos a seguir viendo el video, abajo está la distancia que recorrió el Relave, 879 kilómetros
hasta la costa. 879 kilómetros es lo que informa, es lo que están en los informes de prensa, es lo que están en los informes técnicos. Si uno ve la porción que representa la fracción desde el Mauro hasta los Vilos, es eso. Esa pequeña porción representa, y está, yo la agrandé un poco, porque en realidad se vería mucho menos si es que en realidad lo pongo a escala. Son 45 kilómetros, comparado con 879 kilómetros. Eso es lo que ocurrió en Brasil. Ocurrió. No es una cosa, no es un dato de alguien que está haciendo un cálculo, es la realidad. Eso es el Mauro. Ahí está lo que hoy día busqué en la prensa, 879 kilómetros. Ahora, son 62 millones de metros cúbicos lo que se derramaron. El Mauro tiene 2.900 millones de metros cúbicos. ¿Cómo 62 millones corren 680 kilómetros? Y 2.900 millones de metros cúbicos se van a detener a 6 kilómetros. Ahí está el Mauro. Lo que se derrumbó en Brasil es lo que está en rojo. Obviamente es solamente la superficie. El Mauro va a tener casi 300 metros de altura, por lo tanto el volumen es mucho mayor. Son 2.900 millones de metros cúbicos lo que está informado. ¿Qué es lo que se requiere y qué es lo que no aparece en ninguna parte en el informe? La minera no hace una simulación computarizada y eso hoy día tiene que hacerlo. Si no, Bomberos va a trabajar sobre un dato falso. ¿Cómo se hace qué es una simulación computarizada? Es una simulación que permite saber, en caso de derrumbe, por dónde va a pasar exactamente y a qué velocidad el lodo. Aquí hay un ejemplo. Perdón. De cómo son esas simulaciones. Voy a ver si la puedo activar. Está un poco lenta la internet. Eso es lo que debiera entregar Minera a los pelambres. ¿Qué pasa si se vacía completo el tranque? Dice vaciamiento. Bueno, ¿qué pasa si se vacía completo? Eso es lo que deberían estar mostrando los pelambres. No un plano, no un mono. Ese es un mono el que entregó pelambres. Fíjense, ahí están las velocidades, todos los datos que se necesita para que Bomberos pueda actuar. Si la minera Los Pelambres no entrega esta información, una simulación computarizada por un organismo independiente que se haga responsable de la información que está entregando, es la información que entrega Pelambres no es válida. Esa es mi preocupación. Y eso es lo que le transmitió la gente de Caimán. Eso es lo que se hace hoy día, lo que se debiera hacer hoy día, lo que las mineras en Chile se niegan a hacer. Cualquier plan que no tenga esta información es un plan mal hecho. Y cualquier plan que avale Bomberos, que avale Cernajeomín, que avale la municipalidad, está avalando algo que está mal hecho. Esto es un tema técnico. No es un tema de un mono en un PowerPoint. ¿Qué es lo que debiera, desde mi punto de vista, y es lo que le he recomendado a la gente de Caimanes? Exigir a Pelambres una simulación computarizada de derrumbe del tranque, pero que sea hecho por una empresa internacional independiente y que se haga responsable de la información que entrega. Y ese plan debe basarse en una simulación de derrumbe
o vaciamiento, este es un plan de vaciamiento, ¿cierto? Dice el encabezado, de vaciamiento total. No vale si hacen un plan de vaciamiento pequeño, que llega a 6 kilómetros. Eso es irreal. Eso es lo que a mí me preocupa y es lo que he estado conversando con la gente de Caimán. These workshops are going to be one-day hands-on training sessions. We'll work through several different types of examples that range from typical. Bueno, y aquí, si es que hay alguna duda de lo que pasa en el planeta cuando se derrumban los tranques, aquí hay, yo, eso se lo mandé a Claudio, a la gente de Caimanes hoy día, en cuestión de ver esas listas de tranques que se han derrumbado a lo largo de todo el mundo y que van en aumento. Los tranques cada día se derrumban más y son tranques de grandes empresas con todas las certificaciones. Yo aquí hay un montón de ejemplos, yo puse uno solo. Eso es recurrente y eso le puede pasar a la gente de Caimanes. La empresa no puede entregar información falsa y lo que está entregando es información falsa. Tiene que entregar una simulación hecha con todos los recursos que hoy día da la tecnología, porque aquí, si se derrumbe el tranque, el daño a la gente de Caimanes va a ser gravísimo y ese plan no va a servir absolutamente de nada. Eso es lo que a mí me preocupa. Ok, gracias, don Patricio Bustamante. Patricio, ¿cierto? Bustamante. Ok. Igualmente, don Claudio. ¿Alguna con respecto a lo expresado? Alcalde y consejo y vecino y vecina. El Sistema Nacional de Operaciones, como mencionábamos, son los expertos más importantes de América Latina. Y este insumo lo podemos incorporar para que sea analizado. Y esperamos el reporte técnico que ellos emitan también. ¿Sí? Ok, sí. Obviamente una opinión muy general, evidentemente que es un aspecto sumamente relevante de poder incorporar. Yo lo que pedimos, digamos, es que efectivamente pueda ser considerado, ¿ah? Porque es parte un poquito de lo que nosotros también nos interesa implementar, que todas estas, como decía Cristian Sáez, estos procesos de confianza o desconfianza se hacen a partir también de justamente generar toda la información donde corresponde, digamos, que es justamente los espacios públicos que tenemos como este. Así que lo vamos a dejar contemplado dentro del acta de esta sesión. ¿Bien? Don presidente, ¿usted tenía la palabra? Sí. Yo quería básicamente exponer desde el punto de vista del agua potable. Sin duda el agua es uno de los servicios básicos en una emergencia. Nosotros tenemos nuestra fuente de agua en el estero. A modo de ejemplo, nosotros, productos de la lluvia, tuvimos una turbiedad en nuestra noria, y tenemos problemas de, y también tenemos, ¿cómo está la palabra? En la calidad, producto de las lluvias, se contamina la noria. Actualmente nosotros bypaseamos la noria y lo hacemos a través de nuestros pozos, ¿ya? Y estamos en un plan de emergencia. En este momento nosotros estamos lavando nuestra noria ya con una empresa externa para que nos pueda limpiar y poder entregar el suministro en forma normal. Hoy día nosotros entregamos el servicio, pero con un trabajo bastante potente de nuestros operadores, ¿ya? Yo lo quiero dejar planteado a bombero, porque claro, nuestra fuente está en el estero y se habla de que si hay un vaciamiento, obviamente el estero es el que más se ve afectado.
A modo de información, nosotros, preocupados de esta situación y buscando nuevas fuentes de agua, logramos en la DOH conseguir los recursos para hacer un estudio hidrogeológico y geofísico de nuevas fuentes de agua y hacer las prospecciones correspondientes. Pero es una preocupación que quiero dejar en la mesa desde el punto de vista del agua potable, que es un insumo básico para la comunidad. Eso. Gracias, don Carlos Cortés. Ofrecemos la palabra, representantes de la comunidad. Señor alcalde, habla Esteban Vilches, abogado del Comité de Defensa de Caimanes. Quería hacer solamente dos reflexiones muy breves, muy cortas. Creo que lo que señaló don Patricio Bustamante hace un rato atrás es sencillamente demoledor. Me parece que es tremendamente grave y está sobre todo amparado en antecedentes empíricos. Como he señalado, no se trata de análisis ni de creencias ni de posiciones que tengan que ver con la fe o con voluntad de creer o no creer, sino que simplemente se trata de lo que ya ha ocurrido en otros lugares. Y estamos hablando aquí del tranque relave más grande de Latinoamérica. Entonces, me parece que eso tiene que ser tomado muy en serio. Y lo digo a propósito del hecho, solamente para ilustrarlo, de que cuando en el acuerdo marco del año 2016 se arribaron una serie de compromisos, toda la discusión previa, incluso, consideraba, por ejemplo, el traslado de la escuela. Precisamente porque se asumía, incluso por la propia empresa de Pelambre, que lo que ocurriría en caso de un derrumbe no sería que llegara un flujo pequeño de lodo o de agua a Caimanes, sino que podría incluso arrasar con la escuela. Por eso se discutió seriamente, y está en varios videos grabados, el acuerdo inicial de trasladar la escuela. Finalmente eso quedó en nada, es una de las cosas que no ocurrió, como tantas otras. Tampoco tiene agua la población hoy día, sigue alimentándose o surtiéndose a través de camiones de aljibe. Así que eso como cuestión de referencia, porque por lo menos esta organización a la que yo represento va a vigilar con mucha curiosidad que esto se cumpla debidamente y que la gente de Caimanes no siga en peligro. Y cuando digo que no siga en peligro, señor alcalde, lo digo porque el año 2014 un fallo de la Corte Suprema estableció expresamente que el tranque de relave de El Mauro constituía un peligro cierto para la integridad física y psíquica de los habitantes de Caimanes. En esa ocasión, la Corte Suprema ordenó realizar una serie de, o adoptar una serie de medidas, tanto por parte de la municipalidad, como de la empresa, como de parte de Serna Geomin, etc. Todas esas medidas, señor alcalde, no se han implementado en términos reales y cabales. Entonces, la pregunta mía, y la hago representando al Comité de Defensa, es si contamos con su colaboración como alcalde, con la de los concejales también, para poder reunirnos y analizar en detalle ese fallo y poder hacer un seguimiento consensuado y detallado del cumplimiento de los compromisos y órdenes que se emitieron por parte de la Corte Suprema, junto con todo lo que se va a hacer en este trabajo, que merece fantástico que sea participativo. Pero nos gustaría saber si es posible efectivamente contar con la colaboración de la municipalidad para cumplir ese fallo, que se los puedo enviar en cuanto me digan y a quien me digan. Eso básicamente. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a lo último, efectivamente, absolutamente dispuesto a poder ver, digamos, qué es lo que se ha cumplido o no se ha cumplido. Estamos en ese sentido mirando el proceso en general, ¿cierto? Nosotros, en términos generales, creemos que la intervención, digamos, de la municipalidad en general en la localidad de Caimanes en todos estos años ha sido muy insuficiente. En términos generales, creemos que hay que establecer otra alianza, ¿no? En general con la otra Valle Pupío. Un mensaje concreto, ¿cierto?, que va a funcionar o comenzar a funcionar en los próximos días también, es que se va a constituir acá una delegación municipal en los próximos días, lo cual va a permitir justamente establecer estos lazos. Independientemente de esto, también, por supuesto, es importante que nosotros más bien nos debemos, en términos generales, a la comunidad de Caimanes, por supuesto, a la comunidad en general, ¿cierto? Y evidentemente que allí están puestos nuestros intereses. Si hay reuniones que hay que hacer para poder analizar esto,
cuenten absolutamente con aquí. Bien. Ofrecemos la palabra a la comunidad. Con permiso, tal vez puedo intervenir yo. Ya, sí, adelante. Hola, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jan Morrow y soy la coordinadora del programa de Relaves para Earthworks. Earthworks es una organización en los Estados Unidos que tiene 30 años dedicado a proteger comunidades y el medio ambiente de los impactos adversos de proyectos de extracción, o sea, minería y petróleo y gas natural. Y como organización promovemos soluciones sostenibles a esos proyectos. Y como dije, mi cargo de Earthworks es trabajar directamente con comunidades afectadas por proyectos mineros y específicamente por tranques de relaves. Entonces, he acompañado comunidades en Brasil, Argentina, en los mismos Estados Unidos, Perú, México, España, Sudáfrica, Madagascar, entre otros, en este trabajo. Así que también en Earthworks tratamos de identificar las mejores prácticas internacionales en cuanto a la gestión de relaves y incidimos para mejorar los estándares y regulaciones para relaves a nivel internacional. Actualmente estoy representando el sector de organizaciones sociales en el grupo de asesoría para la formación del Instituto Global para la Gestión de Relaves, que es una iniciativa de las Naciones Unidas y un organismo de inversionistas responsables. Quería participar hoy porque desde el 2020 Earthworks ha trabajado con un grupo de expertos técnicos, geofísicos y hidrólogos, con académicos, con comunidades afectadas por tranques de relaves y con organizaciones ambientalistas y derechos humanos para recopilar y documentar las mejores estándares, prácticas y tecnologías con respecto al manejo y gestión de relaves. Hemos publicado un informe que se llama La seguridad ante todo, lineamientos para el manejo responsable de relaves. Y este informe presenta 17 lineamientos que son necesarios para mejorar la seguridad de las presas de relaves. Abarcan tecnología, responsabilidad empresarial y respeto para comunidades afectadas. Y todos esos lineamientos están basados, como dije, en los estándares más rigurosos a nivel internacional. El proceso para escribir el informe incluía una serie de consultas con más de 200 expertos y académicos, así que también con representantes de comunidades y organizaciones a nivel global. Y recibimos aportes desde Europa, Asia, África, Norteamérica y Sudamérica. Al final, el informe fue respaldado por 164 organizaciones, pueblos indígenas y expertos en 32 países. Y específicamente tenemos un lineamiento dedicado a la planificación y preparación ante emergencias en este informe. Voy a resaltar dos puntos de ese lineamiento que creo que pueden servir para la conversación de hoy y adelante. En primer lugar, las comunidades, los agricultores y los negocios aguas abajo de los tanques de relaves salen los más afectados en un caso de falla de relaves. Y como ya saben ustedes, las fallas de presas de relaves pueden resultar en la pérdida humana, la destrucción de infraestructura y bienes, la contaminación de agua y suelo por cientos de kilómetros, como nos presentó Mauricio con el caso de San Marcos, ¿no? Entonces, es muy importante que los que salen más impactados por un posible falla de un tranque de relaves están involucrados en todas las etapas desde el inicio de la planificación y preparación para emergencias. Los planes de preparación y respuesta ante emergencia, los PPRE, deben prepararse de antemano con las comunidades potencialmente afectadas, con agricultores y con negocios aguas abajo. Igual como con trabajadores de minas, servicios de bomberos y primera línea de defensa y autoridades pertinentes como ustedes. Pero sin la participación de todos y todas los afectados, un plan carecería de insumos necesarios basados en conocimientos locales para realmente armar una respuesta efectiva frente a cualquier emergencia. El segundo punto para resaltar es más bien para enfatizar el punto de Patricio. Y nuestros lineamientos dicen que dado el potencial de destrucción de una falla, de un tranque de relaves, es necesario realizar un análisis de los peores escenarios posibles para la falla. Entonces, ese análisis debe ser modelado
divulgado públicamente, sometido a una revisión independiente y actualizado de manera regular. Es importante analizar los peores escenarios posibles para realmente entender la magnitud de los impactos que una falla de tranqueo y relaves puede ocasionar. Y también es importante acordar que han habido varios casos a nivel mundial de fallas totales de presas de relaves, incluyendo la mina Xinjiang Wangji en China, las minas Church Rock y Buffalo Creek en los Estados Unidos y en la mina El Soldado en el mismo Chile. Entonces, basado en esos dos puntos, quisiera ofrecer los siguientes comentarios con respecto al plan específico de emergencia. Es muy importante que el plan incluya modelaje del peor escenario posible, como ya mencionó Patricio, y sería importante realizar este análisis, divulgarlo al público, verificarlo de manera independiente también. Y lo otro que quería dirigirme a ustedes hoy es que, según entiendo, hasta este punto la elaboración del plan no ha contado con la participación de las comunidades y con el Comité en Defensa de los Caimanes. Entonces sería importante no solamente incluir las comunidades en los pasos futuros, pero tal vez reiniciar el proceso para que el proceso sea lo más incluyente posible, porque que cuente con los aportes de organismos independientes en Chile y expertos internacionales que han sido identificados por las comunidades afectadas. Bueno, gracias por el espacio. Si gusten, puedo poner el enlace al informe de Earthworks en el chat para que lo puedan revisar en otro momento. Y estoy dispuesta a responder cualquier pregunta o duda que pueda surgir. Muchas gracias. Ok, sí, por supuesto. Si nos puede enviar el enlace para poder contemplarlo también en el análisis del acta de esta reunión. Gracias. Claro, muchas gracias. ¿Alguien más de la comunidad que pueda pedir alguna opinión? ¿No? Le vamos a ofrecer la palabra entonces a miembros del Consejo Municipal. Ofrezco la palabra a concejales, concejalas. Don Fabián Carvajal. Sí, es. Muy buenas tardes a los presentes, a los personas dirigentes y a la comunidad que está aquí presente junto con nosotros y a los colegas concejales. Bueno, estimado, tuviendo la presentación y trágicamente lo que ocurrió en Brasil, es muy pequeñito lo que puede ocurrir aquí en la localidad de Caimanes. También manifestando que este tranque Mauro va con una crecida lo que es expansión, con proyecto INCO, proyecto PAO, ¿ya? Entonces, el video me dejó preocupante, me imagino que ustedes igual. También me gustaría saber la implementación, el plan de emergencia, a cuánto está hecho, o sea, aquí me refiero a cuánto está hecho, a cuántos millones de litros, a cuánta crecida. Entonces, igual me gustaría saber toda esa información donde la comunidad también necesita saber. Lo otro, no solamente Caimán se ha afectado también Pupío, se ha afectado también otras localidades también hacia abajo, donde tampoco se encuentran mencionados unas futuras capacitaciones para la gente de Pupío 1 y Pupío 2, que también ante algún desastre de la naturaleza o ante algún desastre, no solamente el vaciamiento del tranque El Maure, sino algún aluvión, por ejemplo, que todos pasamos, todos ustedes van a Los Vilos y ahí la puntilla, hay un terraplén que cualquier momento, cualquier lluvia se puede venir abajo y puede cortar el camino. También igual sería bueno capacitar también a la gente de allá de Pupío, Pupío 1, donde no vi la prestación, que tampoco está señalado eso. Y bueno, me parece preocupante, imagino el colega concejal acá estaba conversando con el colega Matías internamente y bastante preocupación, lo dejó el video y bueno, los que hemos estado en el área de minería, unos colegas acá, sabemos la historia de lo que pasó al Soldado, sobre muchos muertos vienen ahí, siendo que ese tranque, al lado del tranque El Mauro es muy chiquitito, siendo que el tranque El Mauro, tiempo atrás, en la Corte Suprema se dio a conocer sobre el cierre o si no sobre el derrumbe de aquel tranque, pero bueno, todo esto no ocurrió y siguen trabajando lo que hay arriba, haciendo que también, bueno, por un lado también tenga fuente laboral, pero
esa fuente laboral, en cualquier momento puede ocurrir algún desastre. Así que eso me gustaría saber si la implementación y el plan de emergencia, con cuánto milímetro o con cuánto cuenta sobre algún derrumbe, porque lo que entregó el señor información, que cuenta con 6 kilómetros, no sé si ustedes también tienen la misma ideología sobre aquello, porque me parece preocupante igual sobre esta información, siendo que el tren que se va a agrandar bastante, y bueno, más todo ya sabemos ya y todos lo conocemos como el tren que arregla. Gracias, concejal. Bueno, nosotros con respecto a lo, o sea, es preocupación, del, lo manifiesta el concejal, pero también entendemos de la presentación que hizo don Cristian Sáez que el tema está contemplado, por supuesto, todo el valle de Pupío, ¿no? Parte un poquito de... ¿Es así, cierto? Ya. Que el plan específico está incorporado todo el valle de Pupío. Ah, ya sí, porque no se nombró, entonces sería igual las capacitaciones que fueran también para los personal de aquellos, lo importante igual para lo que es educación, deporte y organizaciones sociales, partiendo desde La Peste, lo que tenemos Romero, Caimanes, Pupío 2, Pupío 1 y Cairolén, porque el vaciamiento no va a llegar a 6 kilómetros, va a llegar hasta allá, hasta el puerto. Ok. Carlos Figueroa. Sí, señor presidente, bueno... Primero que todo, saludar a todas las personas que nos estén escuchando acá, a los vecinos, vecinas, a los funcionarios municipales, a la empresa también que está presente, a Bomberos de Chile. Y bueno, esta es una sesión que nos convoca acá, en Caimanes, tal como lo dice el señor presidente, alcalde. Esta es, hace mucho tiempo que no se realizaba un consejo municipal fuera de lo urbano, en este sentido de los vilos, y es muy importante poder estar acá como Consejo Municipal y así escuchar también los principales opiniones, comentarios que tienen los vecinos y vecinas respecto a al plan de emergencia y a la implementación del plan. Justamente, todos conocemos que la historia del tranque de relave ha sido una historia bastante polémica, específicamente en todos sus procesos de tanto de aprobación por parte del Estado, como también en las distintas demandas que se dieron en curso. Ya ahí estuve leyendo algunas denuncias respecto a afectación de agua, afectación también de los predios agrícolas, pero es un tema que ha sido bastante polémico, han habido también denuncias que han llegado hasta la Corte Suprema, y acuerdos también que muchas veces por parte de la comunidad se reclama que no se han respetado. Sin embargo, lo que nos convoca acá son dos cosas. Yo creo que lo que a nosotros nos toca como concejales es, por una parte, tratar de dar la mayor información posible, tratar de ser súper transparente también en esta situación, porque estamos hablando igual del tercer tranque de relave más grande de Latinoamérica y que está ubicado aquí en la comuna de Los Vilos y que obviamente para nosotros es un tema de especial cuidado y obviamente, tal como lo dije en un consejo municipal, este es un tema que nos tiene que convocar más allá de lo local, más allá del municipio. Ojalá estuviesen aquí participando organismos provinciales, el gobierno central, porque justamente esta es una responsabilidad que le toca al Estado, ¿ya? No es una responsabilidad que le toca propiamente tal a los vecinos y vecinas, sino que también es una responsabilidad que le toca al Estado en su conjunto. Y en este sentido, creo que por lo menos si uno va a profundizar un poco el debate, creo que hay que tomarlo en dos líneas. Por una parte, hay que destacar de que Minera Los Pelambres, la compañía, ellos cuentan con su propio plan de emergencia respecto a un posible desastre en cuanto al tranque relave al Mauro, y el municipio también tiene un plan, que es un plan aparte. ¿Ya? Y este plan fue decretado, me parece que el 2019, si no me equivoco, y justamente ahí es donde uno tiene que conocer y profundizar los distintos aspectos que tiene este plan. Uno tiene que ojalá estudiarlo y ver cuáles son las principales brechas que nosotros podemos detectar. Y justamente cuando uno hace el análisis de este plan, uno se pregunta, bueno, no hay una simulación, tal como se decía anteriormente, y sería sumamente necesario de que en este sentido, tal como se ha expresado, pudiésemos contar con una actualización del plan de emergencia,
y específicamente porque en una primera etapa de diseño del plan no tuvo la participación ciudadana adecuada, que en este sentido todos los vecinos y vecinas de Caimanes puedan conocer de qué se trata este plan. Es una cuestión que obviamente estamos aquí reunidos, pero no es un tema que sea profundamente abordado en esa materia. Entonces creo que, por una parte, nosotros tenemos que avanzar hacia una actualización del plan, señor presidente. Por otra parte, también de que este plan pueda facilitarse una simulación, tal como se dijo por parte de don Patricio Bustamante, de que ojalá fuese una simulación que nos ponga las distintas perspectivas del desastre. Y por otra parte, creo que es sumamente también necesario hacernos la pregunta de quién va a ser el principal responsable de la implementación del plan. Y creo que ahí es una invitación también a la reflexión, en el sentido de que hoy en día, más allá de lo prestigiosa que sea la labor que cumple Bomberos de Chile, creo que acá quizás debamos tener un rol más protagónico de parte de las instituciones que se manejan en estos temas, en el sentido, no diciendo que Bomberos de Chile no se manejen en estos temas, sino que más bien que sea una responsabilidad propia, en este caso de la ONEMI, de Serna Geomin, y que no sea tan solo una responsabilidad que sea desde una perspectiva regional, sino que sea una responsabilidad ya con una perspectiva también desde el gobierno central. ¿Y por qué lo digo en ese sentido? Porque justamente para poder implementar un plan se necesitan recursos, y justamente se necesitan recursos financieros, y yo no sé si realmente este plan cuenta con los recursos necesarios para su implementación. Entonces eso igual es sumamente importante que se pueda esclarecer, en el sentido de que hoy en día lo que se está propiciando es poder generar un trabajo con Bomberos de Chile, que por todo lo expuesto, obviamente es un trabajo sumamente bien relatado, bien coordinado, pero creo que acá la labor primigenia, y yo creo que quizás se pueda avanzar en convenios con bomberos, eso no hay ningún problema, no lo imposibilita, pero creo que en este sentido la labor primigenia y el rol que se tiene que cumplir es del Estado a nivel central. Aquí estamos hablando del tercer tanque de Latinoamérica más grande, y creo que la responsabilidad tiene que ser en esa envergadura. ¿Qué más decir? Me gustaría también escuchar más palabras de la comunidad, escuchar también a los demás colegas concejales para poder ir tomando una serie de acuerdos quizás y poder ir avanzando también en la materia, porque yo soy sumamente sincero en decir que es necesario sí o sí tener un plan, sí o sí es necesario implementar ese plan, y ahí es donde nosotros tenemos que generar quizás una discusión más profunda que tiene que ver con los roles, las funciones, porque en definitiva se le está entregando un rol a la comunidad y nosotros no sabemos si realmente la comunidad quiere cumplir ese rol. Entonces creo que es muy necesario en este sentido que todas las opiniones se puedan dar en este Consejo Municipal. Muchas gracias. Ok, está abierta la discusión. Estaba el concejal Rodolfo. Después le damos la palabra para que vayamos conversando, don Rodolfo. Después, la idea es que opinemos todo lo que quieran, ya. En el fondo, así que tranquilidad nomás. ¿Sí? Muchas gracias. Estamos aquí, digamos, nos vamos a dar el tiempo que sea necesario. Esto es sumamente importante y relevante. Así que, tranquilidad. Don Rodolfo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Rodolfo Ucherenik. Y junto con saludar a todos los presentes y a los miembros de la comunidad de Caimanes, a los profesionales que han llegado, representantes de bomberos, por supuesto, y más que nada a todo el equipo municipal que nos acompaña. Bueno, don Cristian, y consejo presente, la verdad que he escuchado atentamente el plan que nos presenta don Cristian Sáenz, luego de un plan muy metódico, la verdad que muy profesional, no cabe duda, como mencionaba mi colega aquí, don Carlos, que la institución de bomberos es una de las instituciones más queridas, más respetadas y consolidada como la más apreciada dentro en todo el país. La verdad que si bien cuando el plan está muy claro y los profesionales que hablan que tuvieron la posibilidad de intervenir y argumentar más que nada la exposición y las contrapartes, la verdad me queda con muchas dudas, don Cristian, querido consejo, de la validez del plan más que nada, porque si estamos partiendo con datos, por más exactos, como mencionaba la profesional, que sean los datos, por más
exhaustivo que sea el orden, la metodología del plan de seguridad que se debe desarrollar en todos los momentos, partiendo por supuesto con el colegio, partiendo con los principales afectados, que son los que, por supuesto, los que van, donde supuestamente va a llegar en caso de emergencia el accidente mismo. Creo que hay que partir, don Cristian, y por supuesto que hay que, como también se mencionó, que debemos cumplir con la responsabilidad de crear este plan de seguridad porque es necesario, es algo que se debe hacer, es algo que ha estado postergado por mucho tiempo, pero no porque esté postergado por mucho tiempo y porque sea necesario y porque tengamos el deber de hacerlo, vamos a partir al lote, vamos a partir con datos que al final que no son datos veraces, que son datos que yo considero que al final no los da la empresa. La verdad que los datos que nos da la empresa, bueno, yo soy muy crítico en ese sentido y la verdad que muy desconfiado. Y me gustaría poseer datos reales, datos veraces, datos consistentes. Y así como esta empresa también que tiene, por supuesto, que coopera con la máxima tecnología en infraestructura, en logística, la máxima tecnología en transporte en todo el mundo, ¿por qué no podemos, por ejemplo, contar con ellos para que puedan contar con esa tecnología que se necesita, que se requiere, con esos recursos, para tratar de lograr esas simulaciones que son que corresponden para cada plan de seguridad? ¿Por qué no podemos partir un plan de seguridad que tiene que ser, por supuesto, del tercer milenio, con como se ha mencionado y se ha reiterado, con el tanque de relave más peligroso, más grande, más que hay en Latinoamérica? Y si bien sabemos que ahora hay proyectos que están enanchando el muro, es porque hay proyectos que vienen detrás de este proyecto. Si no, no vamos a enanchar un muro si no queremos levantar ese muro. Y el proyecto PAO eso nos dice. Nos dice que van a levantar incluso el muro hasta 60 metros. Entonces, teniendo esa veracidad, esa, además, cuando nosotros como concejales caminamos por los distintos sectores del sector de Caimanes y sobre todo los colegios, notamos el sentimiento de inseguridad, de ansiedad y de temor, y un temor real, un temor que se palpita, que se siente, y sobre todo al conocer específicamente con lo que nos muestran, por ejemplo, que son hechos verídicos, como mencionaba el abogado, no son hechos que se inventaron, que están escritos o que son religiosamente o que se proyectan de alguna manera hipotética. La verdad es que contamos con datos empíricos que han ocurrido con concentraciones de material mucho menores que las que tenemos ahora nosotros. Incluso, no sé si la capacidad del el porcentaje, pero el tanque que derrame, que se derramó en Brasil es como 6 o 7 veces más que el tanque del Mauro. Entonces, si nosotros nos partimos al lote, más que nada con datos que la minera nos ofrece, que yo la verdad que desconfío, me gustaría partir primero que nada correspondiendo, comprometiendo a ciertos actores con los presupuestos para la implementación de estas recreaciones, de este modelo, más que nada de accidente. Y no solo modelar que puede ser un impacto propio, el modelo tiene que ser en su máxima esplendor, en su máxima capacidad de accidente, y con esos datos verídicos también comunicarlo y que la comunidad sepa más o menos a qué se acentúa, a qué cuál es el riesgo latente que puede ocurrir. Eso nada más que quería aportarlo. Gracias, concejal. Si me permite, concejal, le damos la palabra a la vecina y después usted. Perdón, Cristo, pero que no se quede nada en el tintero. Hasta que esto no parta de la manera correcta, yo creo que el plan no puede estar validado y debemos ser muy críticos en este sentido. Gracias, concejal. Vecina, si se presenta para la grabación de la. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Cepeda, soy de la Comisión de Desarrollo Comunitario, del Fondo de Desarrollo Comunitario. Mi consulta es la siguiente. Este plan de emergencia que ustedes nos están presentando hasta los señores, ¿está contemplado el tranque como está o a futuro? Porque por lo que se ha hablado, va a haber una ampliación del tranque
Entonces, mi consulta es, ¿está considerada esa ampliación o solamente están basados en los argumentos de ahora? ¿Ya? Otra cosa, el tema del colegio. Yo siempre le he preguntado varias veces al señor alcalde por el tema del colegio. Se habló de un plan de emergencia para el colegio hace tiempo. Estuvimos en unas reuniones. Se iba a implementar el colegio. Se iban a hacer algunos lugares de evacuación. No sé si se habrán hecho, creo que no. En realidad es preocupante. Todos sabemos que somos un país sísmico y esto ya pasó cuántos meses, tuvimos bastante, unos sismos bastante fuertes, se hizo en ese minuto y se quedó como ahí en el olvido. Eso no puede ser. De verdad es preocupante. A mí me preocupa el tema de los niños del colegio. Yo siempre al señor alcalde se lo he hecho saber. Creo que esto ya no debe esperar más. Esto ya hay que hacerlo ahora ya. Creo que eso. Ahora, se habló en un minuto de la línea roja. Nosotros vivimos supuestamente en una línea roja, pero aquí los antecedentes muestran que prácticamente como está el relave, el tranque de relave en Mauro, se perdería todo Caimanes. Entonces ya no existiría una línea roja. Esa es mi duda. Consulta, no sé. Sí, con respecto a si se puede, ahí llegaron, o sea, que hay algunas consultas concretas. Y capacitarnos, porque nosotros vivimos en una zona roja, y capacitarnos que en caso de algún evento, ¿qué hacer? Y también, yo también se lo planteé en una oportunidad, la reubicación del colegio, que también lo mencionó al principio, que está dentro del acuerdo marco del año 2016, no sé en qué, o sea, hacer algo y ya. Yo creo que esperar más nosotros como caimaninos, como pueblo, yo creo que esto ya no es de ahora, no lleva un año, dos años. De acuerdo, muy bien. Esa sí. Era mi acotación. Sí, le voy a dar la palabra a don Cristian, pero precisamente, vecina, bueno, para todos yo creo que hoy día tenemos algunas oportunidades que se abren a propósito del trabajo que se está realizando. Efectivamente, es importante a partir de un plan, porque efectivamente yo coincido con el tema de la línea de recursos, ¿no? De recursos que están involucrados en esto. Efectivamente, hay que hacer cosas en salud, hay que hacer cosas en cosas importantes, no señalética, ¿cierto? Hay que ver, digamos, cómo está la situación o el tipo de atención que se entrega de salud en Caimanes. Hay que ver dónde está la escuela, ¿cierto? Y su ubicación, ¿cierto? Y tomar las medidas con respecto a eso. Y eso, evidentemente, que son justamente los planes de mitigación que se espera, digamos, generar o producir ahora, digamos. Eso es un poquito lo que nosotros queremos hacer. Vamos a darle la palabra a don Cristian Martínez para poder entregar algunos elementos respecto a las consultas que nos dice la vecina. Bueno, gracias, alcalde. He escuchado atentamente con el equipo cada una de las intervenciones de los concejales y principalmente los vecinos y también de los expertos que pidieron la palabra a través de la web. Yo quiero invitarlo a un tema de tranquilidad, de confianza. Yo, para ser sincero, yo se los dije desde un principio, yo no soy una consultora. Yo no soy un asesor que producto de una contratación de un servicio voy a ganar plata. Yo estoy colaborando en un proceso de confianza y de credibilidad. Después del segundo o tercer mes de trabajo, si el Sistema Nacional de Operaciones de Emergencia me indica que el plan no cumple ninguna de las expectativas jurídicas, técnicas, etc., yo se los voy a informar a ustedes. Porque yo no voy a poner 170 años de historia de una institución que es la más creíble de Chile y transparente, ocultando cosas. Pero si no estamos disponibles a seguir avanzando en este proceso, yo del segundo o tercer mes prefiero hacer el aporte que corresponde y ustedes después evalúan cómo seguimos en adelante. Porque en definitiva para nosotros como institución es un riesgo, porque ¿qué pasa en un caso hipotético, colocándonos en el peor de los casos de un vaciamiento no programado del tranque? Se derrumba y mueren habitantes de esta localidad.
van a decir, los bomberos estuvieron de acuerdo en esto y validaron este proceso. Quiero decirle que nosotros no vamos a exponernos a una crítica de esa naturaleza. Pero si ustedes no aceptan que avancemos en conjunto, ustedes con nosotros en este plan, y empecemos a visorar lo que falta y las brechas que no están incluidas en este plan, mejor sigamos escuchando opiniones. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el plan de emergencia que hizo y que está vigente y que lo hizo la Municipalidad de Los Vilos. ¿Cuántos de ustedes lo han leído? Entonces, si no hemos leído el plan de emergencia en su totalidad, emitir opiniones que generan pánico colectivo también es un tema de responsabilidad que es de ustedes. Pero yo, en mi calidad de representante, director ejecutivo de Bomberos de Chile, créanme que en ninguno de los escenarios voy a poner a disposición de la crítica o de la irresponsabilidad un proceso de implementación de un plan de emergencia. Si la Municipalidad de Los Vilos tiene un plan de emergencia que hay que implementar en un proceso anterior a la implementación, yo les voy a decir, este plan de emergencia no se puede implementar porque le faltan estas brechas. Pero yo no me voy a exponer a ocultar algo que no corresponde porque son vidas. Entonces, a mí me duele harto, y discúlpeme la pasión, porque yo llevo 35 años en esta institución, por lo tanto, yo no me voy a exponer por un negocio a decirle o ocultarle a usted esto. Pero sí que quiero hacer la invitación que caminemos juntos y construyamos juntos las confianzas que necesitan para ustedes. Ahora, si el plan al tercer mes nos indica a nosotros técnicamente que no cumple ninguna de las expectativas técnicas, jurídicas, etcétera, y que finalmente no se puede aplicar en el territorio, yo lo voy a decir. Porque es un tema de responsabilidad. Y principalmente es la responsabilidad del municipio aplicar ese plan de emergencia. Pero si desechamos sin haber leído el plan de emergencia, ahora lo damos por muerto, que capaz que esté muerto el plan de emergencia, capaz que no sirva el plan de emergencia. Pero si no hacemos un análisis técnico con un organismo externo como es Bomberos de Chile, con profesionales calificados que conforman el Sistema Nacional de Operaciones, no vamos a seguir caminando y nos vamos a entrabar. O sea, yo les pido que avancemos en este proceso de evaluación crítica, porque va a ser un proceso de evaluación crítica, así está descrito en la presentación que hizo Cristian Sáez. Es una evaluación crítica del plan de emergencia para descubrir brechas y debilidades del nuevo plan de emergencia. Yo le voy a pasar el informe a ustedes y al municipio. Así sabe que alcalde, consejo municipal, este plan de emergencia no cumple ninguna de las expectativas. O cumple la mitad o faltan algunas brechas que hay que cubrir. Y después de ahí, empecemos a caminar en la implementación de este plan de emergencia. Pero no demos por muerto algo que no conocemos. Por eso vamos a hacer un proceso de participación ciudadana para que ustedes lean junto con nosotros el plan de emergencia, descubramos las brechas y veamos cuáles son las debilidades de este plan. Ahora sí hay que hacer simulación, etcétera, etcétera. Ya es otro tema. Nosotros no nos dedicamos a hacer planes de emergencia tan técnicos, porque en definitiva nosotros tenemos que aplicar, tenemos que participar y tenemos que actuar frente a una emergencia. Si nos están pidiendo eso, nosotros estamos disponibles a colaborar en ese proceso. Pero, o sea, deme la posibilidad de, antes de desechar yo como institución este plan de emergencia, analizarlo técnica y profesionalmente. No lo puedo dar por muerto. Si ustedes me dicen ahora que el plan de emergencia está muerto, yo mejor me voy y sigo trabajando en lo que estoy haciendo. Pero si dice, bueno, avancemos en este proceso de análisis crítico, créanme que yo a ustedes no les voy a ocultar nada, porque con esto ni Bomberos de Chile gana, ni los socios de esta empresa, porque no son socios, sino que esto, todo lo que sale de acá es para capacitar a bomberos, se lo vamos a manifestar. O sea, no tenemos nada que perder. Pero si no construimos en conjunto las confianzas, va a pasar mañana una gran emergencia y nos vamos a perder el tiempo discutiendo si estaba bueno o estaba malo, si no hemos avanzado aún ni siquiera dos pasos en descubrir si estaba bueno o estaba malo. Entonces, es una reflexión que le quería compartir y decirle que nosotros como empresa, como Bomberos de Chile, lo que vamos a hacer es transparentar a través de este método de participación ciudadana cada uno de los pasos que vamos a ir construyendo. Gracias, don Cristian. Le vamos a dar la palabra a la concejala Margarita González para ir avanzando, y al resto de los concejales. Después le vamos a dar también la palabra, por supuesto, a la representante de la empresa para poder ver el punto de vista de ella. Concejala. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a toda la comunidad que nos está viendo a través de las redes sociales
y a todos los vecinos y vecinas que están acá presentes. Gracias por venir a esto tan importante que es el plan de emergencia. Bueno, estuve atentamente escuchando las presentaciones que se realizaron hoy día, las indicaciones que nos dio el profesional Patricio Bustamante, que por cierto creo que es sumamente importante lo que nos menciona. Yo creo que el plan de emergencia es una problemática, cierto, que la venimos, viene desde el año 2019, donde se aprobó este plan de emergencia que lo realizó el municipio anterior, la administración anterior, que pésimo. Yo lo leí, encuentro que no cumple con lo que la comunidad necesita, pero también no solamente lo que yo digo, sino que esto también lo conversé con dirigentes de Caimanes, que saben bien que lo estuvimos en un primer momento trabajando en la Comisión de Desarrollo Social, donde yo soy presidenta. Ahí se acercaron dirigentes y me empezaron a manifestar el plan de emergencia. ¿Qué pasa con el plan de emergencia que no cumple con los estándares que la comunidad necesita? Entonces, desde ahí se empezó a colocar ya en el tapete este problema, y afortunadamente el alcalde se hizo responsable, que está muy bien de lo que haya hecho. Ahora, lo que decía aquí el colega, que creo que es sumamente importante que estos problemas, el Estado se haga responsable, ONEMI y Serna Geomin se hagan responsable de este problema, porque ellos son los encargados de este tipo de desastres, que son desastres que pueden ser naturales o desastres realizados por nosotros mismos y nosotras. Entonces, yo ahora, a mí lo que me preocupa es de que vamos a seguir con Bomberos de Chile o no, que eso es una pregunta que se tienen que hacer ustedes, porque nosotros como concejales vamos a transmitir los malestares que tengan ustedes como comunidad, y siempre vamos a estar al servicio de ustedes, porque nos eligieron popularmente. Entonces, a mí lo que me preocupa es saber, ¿ustedes quieren que Bomberos se haga cargo? ¿Qué vamos a hacer? Por otro lado, creo que es sumamente importante, alcalde, que tomemos en consideración al abogado del Comité de Defensa, que nos juntemos con él y que nos vaya visualizando y alumbrando las cosas que no ha cumplido la minera, porque eso no puede quedar ahí. Por otro lado, que acá lo que decía Patricio Bustamante, que es exigir el simulacro exigir el simulacro, ¿cierto?, del derrumbe del tranque, que eso lo tenemos que hacer sí o sí, y si es que vamos a seguir con Bomberos de Chile, ¿cómo lo vamos a hacer? Tienen que hacer el simulacro computarizado, creo que eso se tiene que exigir y lo tiene que hacer la empresa. Y es sumamente importante, como dije, que la comunidad, ustedes se manifiesten y que nos digan qué es lo que realmente quieren. Estuve conversando, y aquí todos los concejales, algunos hemos conversado con Claudio, que dio sus palabras, que él nos comentaba de que era importante que el Estado se hiciera cargo. Ahora eso depende de ustedes qué decisión van a tomar, pero creo que es importante que esto lo hagamos ahora ya, que ya no puede seguir, no podemos seguir aplazando del año 2019 que está vigente este plan de emergencia que no da abasto. Entonces ya han pasado 3 años y en cualquier momento puede ocurrir algún accidente, y espero que no ocurra, pero que es grave, es grave. La escuela está en zona roja, como lo hemos mencionado, así que tenemos que colocarnos las pilas y que de aquí en adelante sigamos en contacto y podamos realmente dar abasto a esta gran problemática, presidente. Así que espero que podamos tomar hoy día decisiones, pero que las decisiones se tomen con ustedes, que ustedes sean quienes decidan lo que realmente queremos para Caimanes. Eso sería, presidente. Gracias, concejala. Concejala Karen Cisterna, después don Matías, y después le damos la palabra ya. Hola, muy buenas tardes a todas nuestras comunidades, a la mesa presente, a nuestros vecinos, a las diferentes organizaciones. Identificar algunas problemáticas se va a dar con el tiempo, y la que ya han enfrentado diferentes organizaciones, comunidades en general dentro del valle, nos llevamos estas perspectivas que no solamente son hace 3 años, sino que desde cuando se implementó Minera Los Pelambres en el sector aproximadamente 22 años,
y la regularización. Apoyo mucho lo que han dicho diferentes compañeros concejales, que no solamente se tiene que hacer una intervención en la parte administrativa municipal, sino que aquí también se viene, tiene que hacer una intervención y una exigencia por parte del gobierno actual, ya que no lo hicimos, o las administraciones pasadas no lo hicieron con sus diferentes tipos de gobierno. Hoy día nosotros tenemos que exigir ante el gobierno actual también apoyo hasta en estos temas que son fundamentales para el desarrollo de nuestras comunidades. Mi inquietud es la misma inquietud que tiene la vecina, si este plan de emergencia está contemplado. Hoy día se está desarrollando un proyecto INCO que en el mes de octubre se va a dar inicio a su proceso ya de mantenimiento, de proceso de la planta de sal ahora. Y también el proyecto que nos presentó Minera de los Pelambres hace un par de meses atrás, que fue la implementación del tranque El Mauro en un 30%, la elevación del muro de 60 metros, si eso está contemplado también en el plan de este proyecto de plan de emergencia, que sea incluido, porque nosotros los concejales estamos para proponer y también para escuchar las diferentes necesidades y requerimientos de nuestra comunidad. Para ser efectivo también yo creo que debiese contemplar una obligación dentro de este plan, un porcentaje de participación ciudadana, ya sea de las diferentes organizaciones, comunidades en general y comunidades indígenas importantes en el sector. Estos planteamientos, ¿por qué vienen? Hemos trabajado en diferentes comisiones de seguridad y se lo hemos hecho saber a los diferentes representantes de Minera Los Pelambres, que nuestro propósito, y en general lo que se ha conversado dentro de la mesa de trabajo, que este plan se debiese implementar, que hoy en día esta administración logró implementar en el Valle de Copiapó, porque en una instancia era solamente la localidad de Caimanes, hoy en día es la localidad de Caimanes y el Valle de Copiapó, es implementar este plan de seguridad comunal de todas nuestras comunas que contemplan en la localidad de Los Vilos. ¿Por qué razón? Porque hay pactos directos e indirectos. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a lograr que las comunidades tengan participación. Dentro de la obligación, una participación que contemple un porcentaje de decir, dentro de esta comunidad, tantas personas participaron, tantas organizaciones participaron, pero lo más importante, yo también pertenezco a un pueblo originario chango, porque la respuesta de nosotros siempre fue que no solamente iba a ser afectado el valle propiamente tal, sino que iba a ser afectado indirectamente hasta el borde costero de Los Vilos. También estoy preocupada por los recursos de implementación de este valle, o sea, de este plan de emergencia. Si bien hoy día se está desarrollando y se va a dar inicio, que es muy importante lo que dice Bomberos de Chile, y recalco y agradezco que ellos estén acá presentes, porque es una de las entidades que hoy día se mantiene con una claridad y con una transparencia que muchas organizaciones les quisieran. En la actualización del plan de emergencia existente, además, me gustaría que este plan también se diera a conocer, señor administrador, a toda la comunidad. Si hoy día la visualización en materia de los diferentes proyectos que se desarrollan de manera dentro de la administración no son visualizados o no son recepcionados por la comunidad, nosotros tenemos que buscar otro plan de visualización de las diferentes temáticas que afectan a nuestra comunidad. Los recursos, importante el recurso económico, importante el proyecto INCO que hoy día se va a desarrollar, el proyecto PAO que se está por desarrollar y el proyecto que se nos presentó hace poco y la ampliación de vida útil que Minera de los Pelambres está hasta el año 2050. Si eso hay una variación dentro del proyecto que está siendo presentado y cuáles van a ser sus consecuencias en este vaciamiento del vaciamiento involuntario del tranque. Eso serían como mi aporte. He escuchado cada iniciativa, nosotros estamos súper pendientes, no es solamente estos 3 años, hemos sido activistas sociales en más de 22 años desde que venimos del colegio con respecto, sí hoy en día tenemos que recalcar y ser responsables ante la información y sobre todas las cosas, cada información que se entregue, señor presidente, hacérsela llegar
a la comunidad, a los concejales representantes de los territorios, pero con mucho respeto nosotros hacérsela llegar a la comunidad y de manera muy transparente. Eso, señor presidente. Gracias, concejales. Don Matías Eizaguirre. Gracias, señor presidente. Bueno, buenas tardes. Saludar la instancia de que saca este consejo acá en la ciudad misma de Caimanes. Y bueno, yo pensaba recién en lo que decía la vecina, y claro, usted decía, lógico que la escuela está en una zona roja, pero viendo lo que pasó en Brasil, y viendo la envergadura que tiene este tranque, también tomando las palabras que dice la concejala Karen Cisterna, finalmente, más allá de que tengamos el tranque en Mauro, y que llegue, si estamos en la desgracia de que ocurra esto de este vertimiento, digamos involuntario, por terremoto, etcétera, causa que sea, finalmente, más allá de cualquier zona roja que tenga Caimanes, va a ser arrasado entero. Y eso va a involucrar al Pupío y lógicamente va a llegar a los filos. Yo no soy ingeniero, ni experto en relave, ni tampoco soy un gran matemático, pero viendo la envergadura y viendo cómo lo grande, bueno, cuando hicimos la visita técnica en terreno, eso va a afectar a toda la comuna por este brazo de acá. Si es que nos afecta por el otro lado también. Entonces, lo importante es que más allá de los retrasos que puedan tener nuestras localidades rurales, que si bien como hay que decir aquí en Caimán, el tema del alcantarillado, lo que pasa con los jardines, etcétera, ahora, bueno, se está avanzando en una lógica de que esté la delegación, de que sacan estas instancias acá, y que bueno, de que alguna, de ahora en adelante miremos el futuro y nos hagamos cargo de las cosas. Y ahí yo celebro que estén los bomberos a cargo, bueno, que estén los bomberos asesorando en este sentido, y hago eco las palabras ahí lo que decía, o sea, una institución tan importante no se va a prestar para chacotas, ni menos para los intereses empresariales de una sola empresa. Eso yo no lo creo que sea así, pero hago la institución más confiable. Entonces, más allá de todo lo que hay y todo lo que atrás quedó atrasado, tenemos que hacernos cargo de lo que viene y finalmente, ustedes más que nada que están en la primera línea ante esta eventualidad de que pudiese ocurrir este desastre, tienen que tener todos los elementos a la mano. O sea, si esto pasase serían segundos para reaccionar y bueno, y si cuando nosotros fuimos a la minera y veíamos que se controla con drones perfectamente la temperatura de estos muros de relaves con el agua para ver las temperaturas, etcétera, y que no se levante el polvo, bueno, tendrán que estar todos los sismógrafos, todas las alertas, todos los aparatos tecnológicos que tengan que estar para que Caimanes, en el caso de que esto pase, se pueda salvar la gente, porque sería un desastre mayor. Incluiría también a los vilos, toda la fauna marina, etcétera. O sea, es importante, tenemos que hacernos cargo, mirar lo positivo, y bueno, y ahí los bomberos lo decían, si en 3 meses se estima que no es suficiente, bueno, se verá. Si hay que meter una simulación respecto al vaciamiento, bueno, que se haga. Pero que se hagan una pos de avanzar y de hacer las cosas y no dejar que las cosas se sigan demorando, porque ya es hora que esta comuna tenga la dignidad, sobre todo sus sectores rurales, de poder avanzar y tener una dignidad en la vida. Y bueno, y si tenemos este tremendo relave, bueno, que por lo menos sepamos cómo la gente se pueda salvar y cómo se puedan hacer las cosas. Eso más que nada, señor presidente. Gracias, concejal. Le voy a dar la palabra a don Rodrigo Lotina, representante de Minera Los Pelambres, y bueno, y posteriormente también vamos a dar la palabra a algunas consultas más para ir un poquito redondeando algunos acuerdos, ¿cierto? Es importante para poder avanzar, justamente. Don Rodrigo Lotina. Gracias, señor alcalde, señores concejales, muchas gracias por la invitación. Nosotros queremos hacer un par de comentarios solamente respecto a las intervenciones. Una cosa para aclarar primero, el proyecto PAO, el INCO, que está aprobado ambientalmente, no cambia la producción ni tampoco cambia el estándar del relave, es la autorización que tiene la resolución 38, no hay cambio respecto a eso. El proyecto PAO tampoco lo hace, y el proyecto que no está en ningún sistema de evaluación de impacto ambiental todavía, ese sí tiene modificaciones, pero estas, al momento de que esto se comience a evaluar y presentar a la comunidad de Caimanes, va a ser un insumo más para una actualización de los planes de emergencia, tanto del tanque relave como del plan específico de emergencia. Eso para poder una aclaración respecto a lo que decía el señor concejal, porque es importante señalar que no hay aumento de peraltamiento del tanque con estos dos proyectos, ni con el INCO, ni con el PAO, que está en evaluación de impacto ambiental aún. Y respecto a la información que nosotros vamos a disponer al proceso, nosotros estamos disponibles para entregar toda la información, más allá de la que ya está entregada en el plan de emergencia del Mauro. El plan de emergencia del Mauro fue hace muy poco actualizado, entregado a Senajimín y aprobado por Senajimín. Eso es importante, que sea un insumo que esté disponible para municipios, para bomberos, para que
obviamente hay un elemento distinto, hay una actualización del plan de emergencia, y eso tiene que estar disponible para poder hacer las actualizaciones respectivas. Eso por un lado. Y respecto a la información que se pueda estar entregando por parte de los profesionales que están conectados también, es importante señalar que para esto justamente tenemos que contactar toda la información técnica que existe disponible, tanto por Mineros Pelambre, por organizaciones internacionales, como aquellos profesionales que están ligados a esta materia. Yo creo que la oportunidad que tenemos nosotros como compañía, con la responsabilidad que nos compete respecto a la implementación de los planes de emergencia y disponer de los recursos y esfuerzos técnicos para poder hacerlo, creemos que es necesario también disponer de información de distintas fuentes y de distintos profesionales que puedan ayudarnos a enriquecer el plan que se va a elaborar en el futuro, sin desmerecer la información que nos están entregando hoy día. Y es muy importante para que la transparencia de la información, más allá de el prestigio que tiene Bomberos para poder elaborar una implementación de un plan, que seguramente, tal como lo dice Cristian, los primeros meses va a tener que actualizarse, porque seguramente van a encontrar brechas de información, que es lo que ya se está como comentando que existan. Yo soy una de las personas que lo leí y entiendo que existen esa brecha, y tenemos que actualizar, se tiene que actualizar de todas maneras ese plan, y tiene que incorporar la información disponible hasta ahora. Como por ejemplo, el plan de emergencia del Mauro, recientemente aprobado por Senagemil, que tiene, por lo tanto tiene cambios, y de eso tiene que estar incorporado en este. Y por otro lado, es importante, señor alcalde, que la participación de las autoridades técnicas ligadas a esta materia estén presentes en la participación de esta implementación del plan. Sobre todo porque nosotros, lo que se tiene, más allá de lo que Mineros Los Pelambres puede decir respecto a sus antecedentes técnicos, también hay autoridades que tienen que entregar información técnica respecto a los proyectos mineros y los tanques de relave en especial. Y un antecedente más que es importante que podamos, ustedes también puedan conocer, que nosotros, a propósito de la intervención de una de las personas que estaban conectadas, nosotros también estamos adhiriendo al estándar global de la industria sobre el tratamiento de relaves que se lanzó en agosto del 2020. Tiene como objetivo final de cero daño a las personas y al medio ambiente, y establece un punto de referencia global para lograr sólidos resultados sociales. Nosotros estamos adhiriendo a ese estándar internacional y creemos que ese es el mecanismo con el cual nosotros tenemos que medirnos. El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo Internacional de Minería y Metales, el ICMM, y los principios de la inversión responsable desarrollaron un estándar internacional para una gestión más segura de las instalaciones de almacenamiento de relave. Y por lo tanto, el desafío está, efectivamente, que hay una obligación de parte de nosotros respecto a la seguridad. Nosotros tenemos que hacerlo con los mejores estándares y estamos adhiriéndonos a esos estándares globales que nos van a permitir dar la seguridad que todos esperamos respecto a la operación del tanque relave El Mauro. Eso es lo que quería acotar, señor alcalde. Gracias, don Rodrigo. Concejal, después don Carlos. Gracias, don Rodrigo. Aclarar un punto, por favor, ya que tuvo la cortesía de aclararme. Claro, por supuesto que en el proyecto INCO y en el proyecto PAO no está la ampliación del tranque, pero sí en el proyecto que se nos presentó a nosotros como consejo, el proyecto de extensión de vida útil denominado EBU, que la verdad que ese contempla, para mencionar a la comunidad, por supuesto, que también para que la queden todos los asientos claros, contempla una ampliación del muro principal y del muro de pie. Peraltamiento de 37 metros de muro principal, muros laterales no sé qué se denomina, que es la denominación técnica, pero es enanchamiento de los muros laterales,
el muro frontal va a enaltarse de 37 sí. hasta 60 metros. Sí. Esta obra supuestamente empieza en el año 2024 y se prolongan hasta el año 2028. Los antecedentes de la ampliación del muro es ciencia cierta. Sí, no, mejor, solamente... Mejor, disculpe, don Rodrigo, sí. Disculpe un segundito. A lo mejor no en nuestro proyecto del PAO ni del INCO. Exacto. Eso pero la vida útil, como mencionó la colega Karen Cisterna, y aún sí es cierto, es una prolongación de hasta el año 2050. Entonces, si estamos hablando de potenciar un plan de seguridad eficaz y cierto, yo creo que no hay que desconocer el antecedente de que se va a levantar posiblemente y se va a ampliar el tanque. Sí, solamente estoy de acuerdo con eso, señor concejal. Yo quería aclarar que no es ni el PAO ni el INCO el que peralta el tanque. Efectivamente, el Pelambre Futuro, .cl, uno puede encontrar el proyecto total de Pelambre respecto a eso. Lo único que estamos diciendo nosotros es que el proyecto de extensión de vida útil no es un proyecto que está en evaluación de impacto ambiental actualmente, y si es que este ingresara y se empezara a trabajar sobre este, es un insumo que tiene que estar en el plan de emergencia del Mauro para que se actualice el plan de emergencia local también. Eso tiene que ser así. Está bien. Don Carlos Cortés, ¿usted quería aportar algo más? Y bueno, después también, si alguien más, digamos, de la comunidad quiere decir algo, por favor, este es el momento. Sí, yo quería tocar un tema y que escuchaba, parece que es don Cristian de Bombero, por la oportunidad que hoy día tenemos de empezar con este plan. Mineros Pelambre lleva más de 15 años operando el tanque El Mauro, y hemos estado todo este tiempo hablando del plan de emergencia. Y aquí voy a ser crítico de la Municipalidad de Los Vilos, porque hemos tenido que soportar que no se haga nada cuando empezamos aproximadamente en el 2007-2008 a hablar del plan de emergencia. Llevamos 15 años y todavía seguimos hablando del plan de emergencia. Hacen 3 años que está guardado y no hemos hecho nada. Y ustedes como autoridades, que hoy día están presentes, hubieron otras, y la verdad que uno va al municipio y de verdad que uno dice, bueno, ¿y cuándo vamos a hacer las cosas? Tuvimos el tema del alcantarillado, han pasado 10 años que quedó botado el alcantarillado y hoy día estamos trabajando en eso. Pero después de 10 años, tenemos la escuela, tenemos la sala cuna. O sea, todos los años tenemos problemas con los servicios en nuestra localidad, y hoy día que tenemos un programa, que a lo mejor puede ser que esté malo, si nadie va a decir lo contrario, pero démosle la oportunidad de empezar con algo, y démosle la oportunidad a Bombero a que empecemos a buscar cuáles son los problemas. Yo cuando leí algunas páginas, porque no lo leí completo, obviamente al tiro me di cuenta que desde el punto de vista del agua potable había deficiencia. Y hay deficiencia. Y es una oportunidad de sentarnos a conversar con Bomberos y ver cuáles son los problemas que tiene nuestro programa, o sea, perdón, el plan de emergencia, y lo mejoramos. Pero si vamos a seguir 3 años guardados en el municipio, vamos a seguir discutiendo, ¿cuánto? 3 años más, 10 años más. Yo creo que es el momento de buscar una forma de trabajar con este plan de emergencia. Y la verdad que le creo a Bombero cuando dice, si esto vemos que está malo, nosotros vamos a dar un paso al lado. Y eso yo la verdad que lo felicito a Bombero que haga eso, porque nosotros necesitamos que exista un plan de emergencia. Mis hijos, desde cuando yo era apoderado de la escuela, estábamos hablando del plan de emergencia, mis hijos salieron de la universidad y todavía seguimos hablando del plan de emergencia de la escuela. Entonces, discúlpame que me moleste cuando queremos desechar algo que estaba 3 años guardado y todavía no podemos empezar. Démosle la oportunidad a Bomberos, y ojalá, y eso para todos los concejales, preocúpense de la situación que vivimos aquí en Caimanes, porque tenemos la sala cuna, tenemos la escuela, tenemos las calles que están hechas pedazos y todavía el municipio no se hace presente. Lo felicito, sí, señor alcalde, por la delegación municipal que se va a implementar en Caimanes, porque es una forma de poder canalizar a través de esa delegación los problemas que se nos genera en la comunidad. Muchas gracias. Gracias.
Voy a darle la palabra a las personas que no han hablado de la comunidad, por favor. Ahí le damos la palabra a un micrófono allá. Pero es un poquito. Es que es por la grabación. Como estamos en una sesión, hay que presentarse y. Hola, bueno, mi nombre es Fanny. Voy a recargar un poco lo que dice Carlos, ¿verdad? Llevamos muchos años en esto. Lo que sí también hay que tocar el tema eléctrico. Acá hay un tema que también va dentro del plan de emergencia. Porque si pasa algo, se corta la luz, hemos tenido N problemas con la luz. Y yo los felicito que estén acá, voy a felicitar a Bombero igual. Pero ya está bueno, que yo creo que aquí es tiempo de que se pongan los pantalones. Aquí se acostumbraron que Caimán, las empresas le hicieran todas las cosas que hay aquí en Caimán es gracias al esfuerzo de nosotros, de los de Caimán. Así como también el otro día un señor dijo que nosotros éramos culpables de lo que pasó en la escuela. Eso no puede ser. ¿Ya? Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas que hay que mejorar. Ya está bueno ya de... Yo lo estimo mucho a todos, yo de verdad, pero hay cosas que hay que separar. Aquí hay muchas cosas que hay que solucionar ya, luego ya. Gracias, señora Fanny. Le damos la palabra ahí a la vecina, por favor. Aquí. Buenas tardes. Mi nombre es Lorena Corté Villalón. Soy parte de la comunidad y me gustaría, como han dicho los también Fanny y Carlos, que ojalá que este plan de emergencia no siga en reuniones. Lo que nosotros necesitamos es bombero aquí en la comunidad para poder ir trabajando lo que realmente se necesita acá en Caimanes. Eso yo creo que es una inquietud de todos los vecinos de acá de Caimanes. Llevamos más de 15, 20 años esperando este plan de emergencia que no se ha concretado como debería haberse dicho. Nosotros siempre en las reuniones le decíamos a MLP, si ustedes hicieron el tranque, al otro día tenían que haber tenido el plan de emergencia. Bueno, no fue. Pero ahora necesitamos, como ustedes en algún momento nos acercamos a la concejal Cerita Karen, para poder hacer este plan, porque decíamos que era algo que era de mucha falta para la comunidad. Fuimos como 5 o 6 personas, nos acercamos a ella, en algún momento se solicitó a bomberos, a carabineros, salud, y entre otro organismo que era necesario para este plan. Pero encuentro que como comunidad necesitamos trabajar ya. No, ya no queremos más reuniones que nos pongan video, cosas. Nosotros lo que queremos es trabajar en la comunidad. Eso es lo que necesitamos. Gracias. Gracias. Le damos la palabra ya. Por favor, presentarse y su inquietud. Buenas tardes. Velasca Saavedra Villalón. Parte de la comunidad y también trabajadora del colegio. Y también la inquietud mía es por los años que hemos esperado por el plan de emergencia. El año pasado y este año también se empezó a implementar las reuniones para el plan de seguridad y al final nada se ha logrado. Tuvimos un ensayo por los temblores y un simulacro a la cual sacamos a todos los alumnos. Bueno, se suponía que era el centro, la plazoleta, nuestro punto de seguridad, la cual tenemos problemas para poder sacar a los más pequeños, porque ellos como pequeños, ellos se asustan, hay que empezar a tomarlo. Tenemos muchos cursos que los niños se asustan. Lamentablemente, somos de un país sísmico, pero los adultos no le enseñamos a nuestros niños a digamos, que no se asusten, que no le tengan miedo, porque de repente los niños se nos quedan atrás, se asustan, lloran, y el simulacro nos demoramos alrededor de como 11 minutos en poder llegar al punto de evacuación, digamos, de cierta forma, porque ahora mirando lo que mostraron, siempre habíamos dicho que la zona roja era el colegio. Yo siempre decía, estoy en la parte, digamos, en la zona que los salvamos, pero lamentablemente viendo todo, no es así. Y en estos momentos hay que pensar también en los niños, en los pequeños. ¿Cómo podemos sacarlos más rápido? La otra vez se hizo una reunión, la cual también participaron parte de todo el staff de la municipalidad cuando vino, cuando los reunimos en el colegio, la Comisión de Desarrollo,
y pedimos alguna facilidad de poder salir, porque el encuentro de evacuación al empezar en la escuela es la cancha. Todos sabemos todo lo que está pasando con la planta de tratamiento, que nuestra cancha no es la opción de poder llegar con los niños. Hay que salir a la calle. Lo primero tenemos los pilares. ¿Cómo salimos? Por los pilares. Después tenemos la salida que recomendaron ciertos cuando se hizo una reunión que se juntaron para ver lo de seguridad. Salir por atrás, por el lado lateral de la sala, la cual tampoco es como una encerrona, si uno puede decir, porque al final es como un laberinto. Los portones pésimos. Ustedes mismos saben, han ido a recorrer el colegio que está en pésimas condiciones. Entonces, yo pido que por favor seamos más rápidos en esto, en hacer algún plan de emergencia, pero lo rápido para poder hacer simulacros con los niños y, no sé, sacarlos, demorarnos menos tiempo. El problema radica que, como se dice, reuniones tras reuniones, pero llevamos años y nada se ha logrado. Ahora dijeron ya la municipalidad, vamos a hacer el trabajo, esa vez que tuvimos en la escuela, la cual la minera aportaba con los recursos. Había la vecina Alicia Cepeda, ellos daban autorización para poder pasar por su sitio, para poder llegar más rápido a la zona de seguridad, pero tampoco no se concretó porque la municipalidad creo que en ese momento dijo que era terreno privado. Pero si empezamos así, porque vemos que las calles están pésimas, los apoderados arrancan, salen con los vehículos, llegan a la escuela porque al final es peor un atochamiento. Pero debemos buscar ya la solución de poder agilizar el trámite de la vecina está dando la oportunidad de pasar por su sitio para poder salir con los niños. Pero tampoco no se ha hecho nada. No sé qué estamos esperando, que realmente si hay un sismo más fuerte, que se transforme el caos en el colegio. Yo lo digo porque lo hemos vivido sacando los niños. Los niños, por la pandemia, usted sabe, no salían mucho de sus casas, no son rápidos para caminar, porque tenían que estar en sus casas, entonces no tienen mucho, no tienen, digamos, la forma de caminar rápido. Tampoco nosotros no los podemos tirar, porque ellos también son pequeños, hay que entenderlo. Pero debemos de tener luego un simulacro con usted y que nos den una respuesta, cómo lo hacemos para poder sacar a los niños y por alguna alternativa de fácil acceso. Porque si ustedes nos dicen, no, acá hay otra parte, la otra vía es por los portones de la cocinería, están los estanques del gas. Ahora mismo los portones del colegio, la entrada principal, tenemos una puerta chica que es la eléctrica, está mala. Porque nos cuesta mucho poder abrirla. El único, el portón amarillo grande, que es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo sacamos los niños por entre medio de los pilares? Quedamos bloqueados. Entonces, al final, tenemos una trampa en el colegio y no lo han solucionado ustedes. Lamentablemente, hoy en día les toca a ustedes y nosotros necesitamos una respuesta de ustedes. Ver cómo lo hacemos, porque realmente nuestro punto de encuentro principal cuando salimos es la cancha. ¿Cómo bajamos hacia la cancha y después salimos de nuevo hacia arriba? Una de dos, salimos hacia arriba o quedamos en la cancha y quedamos atrapados. Porque tampoco, no hay cómo. Entonces nosotros necesitamos ya una solución, una respuesta. Yo le agradezco a Bomberos porque sé que un Bomberos de Chile, me saco el sombrero porque al final ellos no van por el dinero. Ellos son la pasión de lo que hacen, pero necesitamos la otra parte también. Y que también, Minera, por favor, también seamos honestos. Llevamos años y ya ahora, si nos están presentando algo que lo enorme que está, hay que temer,
porque antiguamente decían, no, el 2008 llega hasta el puente. Hoy en día estamos viendo esto del pueblo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos gente adulta mayor en la población. ¿Cómo lo sacamos? Entonces, al final tenemos serios problemas y necesitamos una respuesta rápida. No esperar como si ya llevamos cuántos años lo mismo y vamos a seguir en lo mismo. No sé, pues, esperamos nomás que salga el relaje, ni Dios quiera, pero necesitamos una solución. No después vivir la desgracia y lamentar lo que nos pase. Y lo otro, agradezco que tengan hoy en día el municipio lo que van a hacer, tener acá como una pequeña municipalidad. Espero que nos sirva, porque de repente nos dicen, ¿será para que nos llegue caimanes a los vilos? No sé, porque ustedes saben que al final siempre hemos dicho que caimanes es el patio trasero de los vilos. No sé si será para que nosotros no vayamos al municipio. No, es para que nosotros vengamos para acá. Ah, ya, eso espero, porque si no, sí, pues, don César... En buen chileno, se al revés. Va a poner dura la cancha. Nosotros tenemos que estar acá. Al compañero, sí, pues, al vecino. Muy bien, gracias. Así que eso, por favor, necesitamos luego. Lamentablemente veo muy pocos apoderados. Yo pensaba que iba a haber muchos más apoderados. Por todo lo que hemos estado pasando en el Colegio La Sala Cuna, no veo muchos representantes tampoco de las distintas instituciones, las de siempre. Y por eso estoy hablando ahora, tanto como representante de la Comisión de Desarrollo, como también trabajadora del colegio y tía, porque tía, hermana, hija de los adultos mayores que tenemos en la casa. Y yo trabajo con pequeños, entonces para mí esto es ya. Y agradezco a Bombero por todo. Eso era todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más desde la comunidad? Ahí atrás. Después le vamos a dar la palabra a Bombero de nuevo, así para ir haciendo los comentarios finales y ya después vamos a dar nuestra opinión final ya respecto, reuniendo un poquito todas las opiniones. Gracias, señor alcalde. Por ahí la concejal decía quién podría participar. Mi punto de vista, mi opinión, como representante de una de las organizaciones de acá del pueblo, yo creo que tienen que participar todos los actores. Y es muy importante, y quiero ser crítico en esto, de que participen organismos independientes y, ¿por qué no, internacionales? Yo creo que se hace una necesidad, al menos lo que yo puedo ver, lo que he podido leer el plan y lo que lo hemos, como dije anteriormente, las asesorías que nos han brindado los expertos que ustedes escucharon. Lo otro, en el caso de Bombero, yo no critico la labor de Bombero para nada, al contrario, soy un agradecido y creo que todos en Chile somos agradecidos de la labor que cumple Bombero, y también que puedan participar, pero sí darle la posibilidad de que, como le digo, participen organismos independientes. Y por último, por lo mismo, nosotros encontramos varias falencias en el plan, y uno de esos son los datos, que veo que acá no están los organismos competentes, en este caso Cernagiomín, la ONEMI, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Y se hace necesario que nosotros, en eso yo quiero confiar, en los datos, en los cálculos, las simulaciones, cómo se hacen estas aproximaciones. O sea, se dice que el tranque en caso de un colapso o vaciamiento va a alcanzar 6 kilómetros. Si todos conocemos las características del tranque relaje del Mauro, se hizo un ejemplo ahí con la comparación de la represa de Brasil, el desastre que quedó allá. Entonces eso me llama mucho la atención, los datos del cálculo, porque este plan ya está hecho. Y lo que creo y lo que entiendo que ya se va a ejecutar a futuro. Entonces lo vamos a ejecutar con datos erróneos. Y también entiendo ahí a Bomberos que ellos obviamente no van a avalar algo que está mal hecho. Pero creo que es importante el poder participar. No sé, se podrá hacer por cada representante de organización, pero que también nosotros seamos parte de estos trabajos a futuro. Eso será claro. Muy bien, excelente.
Le damos la palabra entonces a bomberos, si es que no hay ninguna otra palabra más. Sí, una cosa muy breve, señor alcalde, si es posible, un minuto, no más que eso. Esteban Vilches, abogado del Comité de Defensa. Muy breve, respecto a lo que decía el señor don Cristian, que justamente hablará ahora de bomberos, no hay ningún deseo de dar por muerto, por anticipado, ningún plan de emergencia, pero sí me parece fundamental recalcar lo que señaló don Patricio Bustamante. Es muy distinto elaborar un plan de emergencia para un derrame o para un colapso que signifique de 6 metros de recorrido que moje los tobillos de las personas, a elaborar un plan de emergencia para lo que nosotros creemos que va a ocurrir, que es un derrame que implica una avalancha de 90 a 100 kilómetros por hora, que llega en 3 minutos a Caimanes y en 30 minutos a Los Vilos. Si esta es la realidad, da lo mismo si los niños tratan de salir de la escuela por el frente, por atrás o por arriba, y ninguna persona va a lograr salir de ahí. Yo lamento, y lo digo sinceramente, que se insista en que aquí hay personas tratando de crear crisis de pánico, situaciones de pánico. Es lo más lejos que nosotros queremos, pero también queremos ser realistas y decir la verdad, porque esto ya ha ocurrido otras veces. En la guía de buenas prácticas se decía desde un comienzo que no había que instalar tranques de relave arriba, aguas arriba de un poblado, y eso es lo que se hizo inexplicablemente. Entonces, si ustedes me preguntan, claro, a mí me parece que pareciera ser que lo más razonable sería movilizar y mover ese pueblo. Pero aquí, y aquí, con esto concluyo siendo muy concreto, dado que está el señor Lotín aquí presente. Necesitamos saber qué pasa realmente si se vacía el tranque. ¿A qué velocidad baja esa avalancha? ¿Cuánto tiempo se dispone? Porque a partir de ahí hay que construir el plan de emergencia. Quiero saber si el señor Lotina puede hablar con Minera Los Pelambres y entregarnos el compromiso de contar con una simulación computarizada para saber exactamente de qué estamos hablando y qué es lo que tenemos que prevenir en un plan de emergencia. Esa es la pregunta fundamental que yo quiero hacer y dejarla establecida para tener una respuesta en el futuro. Gracias, señor alcalde. Gracias, don Esteban. Don Cristian. Gracias, alcalde. Sí, algunos aspectos que probablemente se desconocen, pero el plan de emergencia que está a la vista y que aparentemente tiene algunas brechas, por un tema legal, está validado por los organismos técnicos, por Senegemin, por Minería y por ONEMI. Si no, no sería un plan de emergencia. Ahora, si ese plan de emergencia se construyó con antecedentes o con datos que no corresponden, bueno, hay que manifestarlo, pero con la responsabilidad que corresponde. Nosotros, dentro del proceso que se les planteó y se les presentó ahí en lo que se hizo recién con Cristian, queda claramente establecido que va a haber un proceso de evaluación crítica, y se los mencioné recién. Que va a evaluar todos los antecedentes. Entonces, primero, conseguir el acuerdo del Consejo de que el municipio nos pase todos los antecedentes que obran en su poder en relación al tranque relave, al igual que Minera Los Pelambres, nos ponga a disposición todos los antecedentes que están descritos. Y en este Sistema Nacional de Operaciones, que es donde se va a hacer el análisis técnico con los profesionales que tenemos, y si no están los profesionales que tenemos, contrataremos los mejores que existan en el mercado para tenerlos, también evaluar la posibilidad, o sea, con mucho gusto, que participen los expertos internacionales que están, o sea, se lo vuelvo a repetir, nosotros no vamos a avalar ningún tipo de malos informes o planes de emergencia, porque son niños chicos, son tercera edad, son enfermos, son personas que por una irresponsabilidad pueden perder su vida. Entonces nosotros como bomberos de Chile, créanme, por ningún motivo vamos a avalar una situación, y por lo tanto en este proceso participativo que se nos solicitó hacer a través de un método de la PEL, tiene que participar la mayor cantidad de personas para construir una gobernanza de la administración de la emergencia. Si es súper complicado administrar una emergencia si no sabemos cuáles son los roles y cuáles van a ser los actores, pero si no avanzamos, no vamos a poder construirlo. Ahora, si hay que hacer otro tipo de estudio, una simulación computarizada, bueno, ese es un tema que ustedes van a tener que solicitar a la autoridad. Nosotros por ningún motivo vamos a suplantar la acción del Estado.
Porque el Estado tiene la obligación legal del cumplimiento de la norma. Si Cernagiomí, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Salud, tienen la obligación legal de hacerlo, tienen que hacerlo cumplir. Si el municipio tiene la obligación de exigir la implementación del plan de emergencia, bueno, cada uno de los actores tiene que hacer su pega. Nosotros, la pega nuestra, es decir, de acuerdo a los criterios técnicos, si cumple o no cumple lo que establece la ley de urbanismo y construcción. Ahora, si hay un tema de alcance legal, jurídico, tendrán que hablar con los parlamentarios, hacer las modificaciones legales, ese plan, la norma, el decreto, no sé lo que hay ahí, pero tenemos que avanzar en algo. Y hay temas paralelos que ustedes tienen que exigirle a quien corresponda, como las simulaciones computarizadas, que nos aporten también a la discusión técnica de lo que vamos a evaluar como informe. Porque nosotros, créanme, necesitamos implementar el plan de emergencia. Necesitamos que exista una integración entre plan de emergencia del colegio, de la escuela, del jardín, de la posta, etcétera. O sea, no puedo hacer un plan de emergencia para el colegio, uno para el jardín, uno para la posta, si no están comunicados y no sabemos cómo van a actuar y quiénes son los actores de ese plan. Pero no dejen pasar el tiempo y empecemos a avanzar en la construcción de aquello, si no, las emergencias pasan en cualquier momento. Y para esa emergencia tienen que estar ustedes preparados, que son los primeros que van a actuar en la emergencia, porque si se rompe el camino, si no hay acceso a Caimanes, no va a llegar ni Carabineros, no va a llegar el SAMU, no van a llegar los bomberos. Por lo tanto, hay que empoderar a los actores y entregarle herramientas para que puedan actuar bajo alguna emergencia que no está prevista. En el tema de las funciones legales, nosotros no vamos a suplantar la acción del Estado. El Estado tiene una obligación legal en el tema de las emergencias que tiene que cumplir. Y ustedes son, como ciudadanos, tienen la posibilidad de exigirle al Estado el cumplimiento de la norma. Pero nosotros tenemos un documento, y ese documento, si está mal hecho, lo vamos a decir. Se lo vamos a decir a ustedes, y con ustedes también. Muy bien. Agradeciendo la opinión, ¿cierto?, los comentarios de todas las personas y también, por supuesto, de nuestro Consejo Municipal, las personas e instituciones. Primero decir que, con mucha fuerza, de que efectivamente, y siendo bien responsable con esto, efectivamente hace harto años se habla del plan de emergencia. Sin embargo, digamos, en su implementación no hemos podido llegar hasta el momento a algo concreto. Que no solamente don Carlos Cortés o la vecina de allá sepa el plan, sino que también sepamos efectivamente como comunidad en general, ¿cierto?, qué es lo que se va a hacer en caso de él. Y es por eso que ha sido objetivo de la implementación, y en ese sentido agradecer, por supuesto, los trabajos previos. Si nosotros estamos acá hoy día en Caimanes, también tiene un propósito. Y también tiene un hito que hay que, yo les pido, digamos, vecinos y vecinas, generar, ¿cierto?, y establecer los elementos de confianza que se requieren, ¿cierto?, para poder trabajar en lo que hoy día nos convoca. Nosotros no vamos a postergar, por ningún motivo, ¿cierto?, la implementación de este plan de emergencia. Ya han pasado muchos años de que esto ocurra, y realmente tenemos que pensar en las generaciones que estamos hablando y también en las generaciones futuras. Mirando precisamente hacia el futuro, hoy día nosotros agradecemos la implementación o la presentación que hoy día nos hace la Academia de Bomberos de Chile, ¿cierto?, en donde nos presenta, ¿cierto?, una metodología concreta respecto de cómo vamos a actuar. Para nosotros, ¿cierto?, y el hacer este hito acá, con la implementación de este plan, también refuerza la idea de la participación, que es sumamente importante para esta administración municipal, y en segundo lugar, la transparencia. Y es por eso que estos son consejos municipales. Aquí hay 30, 40 personas, pero todas las personas, digamos, de Caimanes, digamos, y de cualquier lugar del mundo, puede estar mirando en este momento esta sesión. Esa es la diferencia, estimados vecinos y vecinas, respecto de lo que nosotros hoy día les queremos plantear. Y es por eso, estimados concejales,
Y yo creo que aquí, ¿cierto?, tomando en cuenta la opinión de los vecinos, principalmente, ¿cierto?, las personas que viven acá, nosotros hoy día tenemos que también, y se los propongo así, hacer, expresar también la voluntad política, ¿cierto?, respecto de cómo seguimos con este proceso. Nosotros, ¿cierto?, escuchando a los vecinos y vecinas, tenemos que decidir, ¿cierto?, porque hay una presentación concreta que hizo Bombero, de que efectivamente, ¿cierto?, este plan se va a implementar, ¿cierto?, por parte de Bombero, considerando todo lo que se ha dicho. Efectivamente, se considerará, ¿cierto?, lo planteado por el vecino de allá, por la agrupación, las personas que hoy día nos acompañaron a través de la red, ¿cierto?, los expertos, ¿cierto?, en distintos temas, pero efectivamente tenemos que dar el paso y tenemos que darle una certeza también a Bombero de que efectivamente cuenta con el respaldo del Consejo Municipal. Nosotros somos representantes, digamos, de la comunidad también, ¿cierto? Y no podemos, en ese caso, desvirtuar. Entonces, yo les quiero plantear hoy día, ¿cierto?, un acuerdo de Consejo Municipal en donde manifestemos nuestra opinión, y la propuesta en concreto es que efectivamente este plan, ¿cierto?, metodológicamente, ¿cierto?, se va a implementar, ¿cierto?, se va a reiniciar el proceso que partiría, ¿cierto?, en los próximos 15 días, de acuerdo a lo planteado por don Cristian Sáez, pero que efectivamente Bombero y la comunidad tampoco se puede quedar con la sensación de que no va a partir este proceso, porque efectivamente es algo que tenemos que hacer, estimados colegas. Entonces yo quisiera plantearle al Consejo, ¿cierto?, la voluntad hoy día que se exprese respecto de el inicio de la implementación de este plan, porque precisamente nosotros, este alcalde, este Consejo Municipal, vio el plan cuando llegó, ¿cierto?, y dijo que efectivamente este tiene que ser un plan vivo, ¿cierto?, en la comunidad. Y eso precisamente, estimados vecinos, es lo que estamos haciendo hoy día. Concejal Matías Izaguirre, el acuerdo sería, si estamos de acuerdo, concejal. Bueno, vamos a dar una ronda de opiniones en primera instancia, después vamos a proponer ese acuerdo, ¿bien? Brevemente. Bueno, ante toda la comunidad y en tranquilidad también de don Carlos Cortés, con mucho respeto, nuestra primera opinión es ejecutar este plan, ¿cierto? Y nosotros los concejales, le vuelvo a decir, nuestra responsabilidad es acercar los requerimientos de la comunidad, ofrecerla adelante, que acá en esta mesa el presidente del consejo, el alcalde, y proponer. Este plan, si bien se va a empezar a desarrollar dentro de esa ejecución, van a cambiar muchos hitos. Y nosotros estamos para eso, para escucharlo e ir cambiando los hitos que necesariamente veamos mejora de la comunidad y del plan. Nosotros en ninguna instancia por parte de esta concejala va a estar en contra de desarrollar este plan, por el contrario, y también mis palabras van en respaldo también de la organización hoy en día llamada Bomberos, porque yo no encuentro ninguna organización mejor que desarrolle este plan como es los Bomberos de Chile, porque ellos, como dijeron, no tienen nada que perder. Esa es mi opinión. Los cambios de nosotros sí, la preocupación hay, porque yo menciono el tema INCO y el tema PAO, porque el tema INCO en un principio era 400 metros por segundo de agua y el PAO son 800 metros por segundo de agua. Entonces decía, si hay una ampliación dentro de esta planta, tiene que haber una ampliación también dentro del tranque El Mauro. Por eso es nuestra preocupación y la hacemos llegar, porque no se trata solamente del año que llevamos como concejal. En esta concejalía llevo 22 años de activista. Entonces, también son refuerzos de trabajo con diferentes organizaciones, con organizaciones a nivel nacional, tanto de la pesca, de territorio, de las comunidades, de cooperativas de trabajo, de organizaciones comunitarias, de organizaciones indígenas hoy en día. Entonces, nuestras palabras, si bien somos representadas por esta persona, tengo el respaldo de mis comunidades de trabajo por más de 22 años, don Carlos. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar una ronda así como de opiniones. Don Carlos, después. Sí. Búscalo. Sí, señor presidente. Bueno, para irnos a lo importante, bueno, sin duda que
tanto la voluntad que expresa la comunidad como la voluntad que hemos expresado también como Consejo Municipal, es la necesidad de sí o sí poder contar con un plan y poder implementar ese plan. Yo creo que eso es lo más importante, en función también de lo que ha demandado la comunidad de Caimán, en el sentido de poder avanzar en los puntos más críticos que hoy en día tenemos en este sector. Ahora, obviamente, yo creo que en función también del acuerdo que se propone, creo que es muy importante en este sentido de que se pudiese establecer quizás una mesa de trabajo que pueda de alguna u otra forma ir delineando o ir evaluando cómo va avanzando la implementación, bueno, cómo va avanzando en este sentido, si el plan actual tiene brechas, si se va a actualizar o no, y luego de eso en el proceso de implementación. Yo creo que quizás más que una mesa, si uno hace lectura del mismo plan, ahí habla del sistema comunal de protección civil, que distintos actores y actrices o instituciones en este caso son parte de ese sistema comunal de protección civil. Creo que sería en este caso ese sistema comunal de protección civil el idóneo para poder monitorear en este caso tanto la evaluación del plan actual como su implementación, y por otra parte también que el municipio sea el mandante de Bomberos de Chile, es decir, que hoy en día sea el municipio la contraparte de que de alguna otra forma vaya supervigilando, evaluando, fiscalizando, que las cosas se vayan dando de la forma más correcta posible. Ahora, para en este sentido también poder incorporar todas las miradas y todas las perspectivas, creo que también en este sistema comunal de protección civil, bueno, lo especifica el plan, donde no hay representación de la comunidad, creo que es muy importante que en ese sistema comunal se pudiese incorporar la mirada de la comunidad, incorporar también la mirada de organismos especializados, ¿cierto? Más allá de Bomberos de Chile, especializados en el sentido de que tenga relación con la gestión de relaves, porque obviamente hay distintos temas que se derivan de esto, por ejemplo, gestión de relaves frente al cambio climático, hay un montón de perspectivas que hay que analizar también, y por otra parte, cuando se estudie este plan, señor presidente, poder también incorporar lo que es la simulación. Yo creo que eso es clave en el entendido también de lo que especifica en este sentido el abogado señor Vilche, de que de alguna u otra forma tenemos que trabajar con datos que sean lo fehacientemente plausibles para poder en este sentido implementar algo que obviamente lo tenemos que implementar, pero que no sea algo que esté en el aire. Por lo tanto, para también quizá incorporar otro acuerdo, señor presidente, o si en este caso el señor Lotina puede gestionar también con la Gerencia de Asuntos Públicos, que sería el acuerdo de poder oficiar a Minera Los Pelambres, para solicitar todos los datos, en este caso solicitados por el abogado señor Filche, y así poder también tener toda la formalidad correspondiente para contar con toda la información. Pero eso más o menos es mi opinión. Yo creo que lo más importante es poder dar tranquilidad, también confianza a la comunidad de Caimanes, de que en este minuto nosotros no estamos trabando ninguna implementación, más bien nosotros, justamente el objetivo de este consejo era conocer de vos, de ustedes, cuáles eran las distintas miradas y perspectivas que tenían en relación con la implementación, y creo que ya se podría ir delineando un acuerdo para esta sesión de consejo. Muy bien. Concejala Marita González. Sí, de acuerdo a lo que he escuchado de ustedes, es que necesitamos urgente actualizar el plan de emergencia. Entonces, desde esa línea estoy de acuerdo de que Bomberos haga cargo, pero como bien aquí dice el concejal, es importante de que el municipio esté mandatando a Bomberos, y que también es importante que se haga sí o sí la simulación y la participación de los órganos internacionales e independientes, para que podamos trabajar con certeza y entregar la tranquilidad de que este consejo está preocupado de poder implementar este plan de emergencia. Sabemos de que es una problemática que viene arrastrando hace mucho tiempo, pero téngalo por seguro de que vamos a estar 100% dispuestos y dispuestas a ver cómo va monitoreando y que realmente ya pronto pongamos tener una solución a esta gran problemática. Así que esa sería mi opinión, presidente. Ya. Don Matías. Sí, no, bien breve. Bueno, como decían los concejales, yo creo que es unánime de que
ya es hora de tener un plan de emergencia, como decía don Carlos, años y años hablando, bueno, hay que hacerse cargo, así que qué mejor que lo haga Bomberos, y como decían, incluir todas las miradas, incluir simulaciones, datos, gráficos, etcétera, y opiniones de afuera, bueno, que se haga en un espacio colaborativo y que también tengamos por fin este plan de emergencia y hacerse cargo de lo que viene. Así que eso más que nada, totalmente de acuerdo. Gracias, concejal. Don Fabián. Bueno, ya al escuchar bastante palabras de las personas que se encuentran acá, y bueno, también escuchar las palabras de un gran dirigente como don Carlos, y bueno, esperemos que junto con Bomberos también sea partícipe también la comunidad, organizaciones, por ejemplo, la organización que se encuentra acá de, sobre Caimanes, Defensa Caimanes, también esperemos también que se encuentran la escuela, porque es muy importante que la escuela esté, así como dijo la señora Velasca, muy importante también los adultos mayores y todas las organizaciones, porque es muy importante también escuchar la voz del pueblo para que ellos igual entreguen un aporte, siendo que ellos llevan acá viviendo más de 50, 70 años personas acá, entonces conocen un poco la geografía y conocen el entorno de acá de Caimani, y ellos igual pueden hacer un gran aporte a este plan de emergencia y también elaboración de un protocolo de cómo actuar ante el plan de emergencia, que son muy diferentes un plan de emergencia con el protocolo. Así que es igual importante, y bueno, todo el apoyo siempre y cuando también sea esto participativo. Ok. Gracias, señor presidente, muy breve también. Unos puntos respecto, por supuesto, decirle a Bombero que nosotros no cabe de ningún momento, ha cabido ninguna duda que ustedes no son los más capaces posibles, más que nada, para desarrollar este plan. Sin embargo, hay una etapa dentro de la realización del plan que es el ojo crítico que escuché, o la parte crítica, donde en esa instancia me gustaría que, si es posible, don Cristian, tratar de apoyar, yo apoyo el acuerdo también, que mencionó don Carlos, de mandar oficiar a MLP para cuando llegue la instancia, porque es muy bueno que este plan se ejecute y que la gente de Caimán empiece a impregnarse con el sentir de bomberos en la ciudadanía, de la ciudadanía, con los niños que empiecen a impregnarse por dónde tienen que salir, más que nada impregnarse con una situación de emergencia. Por eso lo veo, creo que los tiempos son los correctos y debemos darle comienzo, tal como dijo el representante de bomberos, el capitán, no sé, el don Cristian, el miércoles 17 de agosto, el cual está planificado. Para eso yo creo que no puede haber ningún retraso. Sin embargo, don Cristian, igual no hay que dejar de dejar fuera los antecedentes que debemos recopilar para darle más robustez al plan, darle más que nada, más cercanía a la urgencia y a los antecedentes que se nos han puesto hoy día sobre la mesa, a lo cual muchos no desconocíamos. Por eso es muy importante el considerar, el modelar el accidente, me refiero a la simulación, pero no solamente una simulación, ya que esta mesa está abierta para muchos organismos, me gustaría ver si la posibilidad de una simulación, del cual debiera llevarse el compromiso don Rodrigo, y otra simulación por un agente externo, del cual la comunidad por lo menos podría saber para por lo menos tener antecedente o doble antecedente de dos supuestos accidentes y la magnitud y todo lo que tiene que ver con eso en cuanto a la velocidad, en cuanto a las toneladas y todos esos antecedentes, sumárselos por supuesto al plan que Bomberos va a llevar a cabo en nuestra comunidad. Nada más, don Cristian. Muy bien. Mire, yo le voy a proponer un acuerdo que es más bien una expresión de voluntades, porque efectivamente aquí está claro que el plan de emergencia original tiene que necesariamente actualizarse con las brechas correspondientes, ¿no? Y esa es una información que obviamente se va a entregar. Mire, les voy a proponer, concejales, el siguiente acuerdo, que sería validar que la implementación del plan de emergencia para el Valle de Pupíos esté a cargo de Bomberos de Chile, en donde se tomen en cuenta la actualización del plan con una evaluación crítica, cuya contraparte sea la Municipalidad de Los Vilos, que incorpore simulaciones programadas y que tenga el componente participativo. Concejal Matías Izaguirre. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo, señor presidente. Don Fabián Carvajal. Apruebo, señor presidente, por el bien del Valle Pupío.
Don Rodolfo Buchernik. Apruebo, señor presidente. Señora Karen Cisternas. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo. Sería unánime entonces. Le damos las felicitaciones. Creo que es un momento para trabajar, hacernos cargos todos de esta brecha histórica que ha existido en estas localidades. Por supuesto, dejarlos invitados. El espacio, digamos, siempre va a ser participativo. Hoy día está presente también parte de nuestras unidades técnicas. Insisto, en los próximos días ya va a estar implementada la delegación acá. Tenemos una unidad también, una dirección de medio ambiente, que también está bastante robustecida por parte de nosotros como municipio, situación que hemos ido avanzando en conjunto con el Consejo. Tenemos una dirección de seguridad pública, y como decía ahí nuestra vecina Velasca, efectivamente, la idea de la delegación es que la municipalidad esté acá, no al revés, no al revés. Bien, así que bueno, dicho esto, nos quedamos, digamos, con el cronograma ahí propuesto por don Cristian Sáez. Le agradecemos sinceramente a las instituciones que hoy día están presentes, a las personas que están a través de los medios, a toda la comunidad. Y por supuesto, como se decía recién, aquí no es solamente, faltan actores que tienen que participar también acá. Evidentemente que hay una tarea del Estado, y nosotros como municipio, por supuesto, en conjunto con nuestros vecinos y vecinas, vamos a ser exigibles que esto sí ocurra. Bien, así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.